Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas, los compañeros, los estudiantes que nos están siguiendo por tanto los que están acá con nosotros en Zoom como los que nos están siguiendo por Facebook. Nos encontramos en estos momentos, en un momento, en un, digamos, en una situación muy especial, puesto que estamos dando a luz al libro Estética y Filosofía de la Praxis, homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. Un texto, un libro que realmente le tenemos mucho aprecio, queremos mucho. Nos ha costado bastante tenerlo a punto, pero ya lo tenemos acá. Y es un libro en el que participan muchos colegas. Con sus trabajos, con sus aportaciones, con sus valoraciones sobre nuestro querido maestro Adolfo Sánchez Vázquez. Y precisamente lo estamos hoy presentando en el año, en los marcos del décimo aniversario de su fallecimiento. Entonces, yo quiero, bueno, ahí tienen ustedes en pantalla, están viendo lo que es los forros de nuestro libro, la portada, la contraportada. Las solapas, ¿no? De izquierda y derecha, este libro es el volumen número 16 de la colección La Fuente, que publicamos en, como colección de libros de estética y arte por parte de la maestría en estética y arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de conjunto con el Instituto de Filosofía de La Habana. Es una coedición, como lo serás de todos los libros que publiquemos en la colección La Fuente a partir de este momento. Y bueno, pues el libro pertenece también a la serie Homenaje, que es una de las series que tenemos. Tenemos al interior de la colección La Pero Fuente varias pertenece, series si y este este es es el el segundo segundo volumen de la serie Homenaje. Este, dedicado a Adolfo Sánchez Vázquez, ya habíamos publicado un volumen anterior dedicado a homenajear a Augusto Boal, el fundador de la estética y el teatro del oprimido. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento esta pantalla para poner lo que es el libro en su contenido. ¿Verdad? Ahí me dicen ustedes si aparece. Ahorita. Ajá. Bueno, ahí ya les aparece, ¿verdad? Lo están viendo. Muy bien. Ahí está el libro. Bueno, ya la portada, ahora un tamaño mayor. Hay que decir que el busto para la portada fue creado por el artista cubano Gabriel Cisneros Báez, un destacado artista de la plástica y autor de obras que han sido precisamente por estos días bastante galardonadas en La Habana, y tuvo a bien prepararnos el busto que sirve de objeto para la imagen que acompaña la portada. Y ahora les voy a presentar muy rápidamente, antes de darle la palabra a los presentadores oficiales del libro, que ahorita los presentaré. Voy a presentarles, quiero mostrarles el índice de esta obra. Aquí aparecen, bueno, la página legal, etcétera. Y en el índice, pues tenemos primero la parte que sería un ensayo introductorio que insertamos a modo de prólogo y presentación de la obra. Después tenemos dentro de la primera parte del libro titulada Diálogos con la Tradición, Adolfo Sánchez Vázquez como referente teórico de la filosofía de la praxis, tenemos los siguientes textos de Carla Sánchez Félix, Continuidad y Discontinuidad de la Filosofía de la Praxis, de Gerardo de la Fuente Lora, Es difícil ser marxista en México, de Fernando Huesca Ramón, Sánchez Vázquez y la historia de la emancipación, Rousseau y Marx. De Alan Quesada Figueroa, que por aquí lo vimos hace un ratito, bienvenido.
Los videojuegos y la estética de la participación, Sánchez Vázquez y la experiencia del gamer o del gamer. De María Rosa Parazón Mayoral, que también contamos con su presencia grata acá, Lo siniestro de las musas humorísticas de Gogol. De Gilberto Valdés y José Ramón Fabelo Corso, A Contracorriente, la empecinada herejía de Adolfo Sánchez Vázquez. De Víctor Gerardo Rivas López, que se nos está incorporando, Praxis y Encarnación en Sánchez Vázquez y Merleau-Ponty. Después hay una segunda parte del libro dedicada a la estética y teoría del arte, contribuciones teóricas de Adolfo Sánchez Vázquez, que cuenta con las siguientes aportaciones. De José Ramón Fabelo, 14 tesis sobre los valores estéticos a propósito de dos libros de Adolfo Sánchez Vázquez, Las ideas estéticas de Marx e Invitación a la estética. De Samuel Arriarán, La educación estética según Adolfo Sánchez Vázquez. De Alicia Pino y Mayra Sánchez, Sensibilidad y compromiso, Adolfo Sánchez Vázquez en la estética cubana actual. De Miguel Rojas Gómez, El objeto de la estética, el arte, las ideologías y el valor en las contribuciones de Adolfo Sánchez Vázquez. De Diana Fuentes, Estética de la utopía, crítica y praxis. De Luis Guillermo Martínez Gutiérrez, Las ideas estéticas de Marx a la luz de conciencia y realidad en la obra de arte. De Felipe Galván Rodríguez, En la búsqueda permanente de una poética, aportaciones críticas de Adolfo Sánchez Vázquez sobre la estética. De Silvia Durán Payán, Sánchez Vázquez, el filósofo poeta y la definición del arte. Este particularmente es un texto que nosotros apreciamos mucho acá, su inclusión, porque es un texto inédito de la doctora Silvia Durán. Es un texto que ella presentó en un coloquio de que nosotros le dedicamos a Adolfo Sánchez Vázquez. No teníamos la versión impresa y hemos realizado la transcripción del texto. En eso nos ayudó muchísimo el doctor Fernando Huesca, también Juan García, el compañero que nos está ayudando con la transmisión, y otros colegas del equipo de La Fuente. Por eso le tenemos mucho aprecio a este texto en particular, porque es un tributo realmente a nuestra querida Silvia Durán Payán, que ya no está entre nosotros, pero donde quiera que esté, pues esperamos que también sirva de homenaje a ella. La tercera parte del libro se titula así, Adolfo Sánchez Vázquez, solo su nombre, y tiene que ver fundamentalmente con su vida, con su obra, reflexiones sobre su persona. Está compuesto por un texto de Víctor Gerardo Rivas López, Adolfo Sánchez Vázquez, de España a México y de la poesía a la filosofía de la praxis. De Gabriel Vargas Lozano, Adolfo Sánchez Vázquez, que nos acompaña aquí también, Adolfo Sánchez Vázquez y la filosofía de la praxis. De Josefa Buj Corrales, que también nos está por acá acompañando, Las vocaciones políticas y literarias, asedios críticos a la teoría filosófico-estética de Adolfo Sánchez Vázquez. De Eduardo Sarmiento, que también lo tenemos por acá con nosotros, del arquitecto al compromiso, las relaciones del artista con la sociedad bajo la estética de Sánchez Vázquez. De Amanda Rosa Pérez Morales, Las dimensiones del exilio, un acercamiento a partir de la obra de Adolfo Sánchez Vázquez y María Zambrano. De nuestra parte, un texto que presentamos cuando se le fue conferido el galardón como investigador emérito del Instituto de Filosofía de La Habana. Muchas gracias, querido maestro. Así le hemos titulado a ese texto. Del propio Adolfo Sánchez Vázquez, incluimos en el libro una entrevista que él le concediera a la doctora Olga Fernández Ríos del Instituto de Filosofía de La Habana, y que hemos titulado con una de las frases que aparece en esta entrevista: La obra de arte tiene consecuencias que el artista debe asumir. También es un texto inédito desde el punto de vista impreso, porque es una entrevista grabada, es un video que hicimos también la transcripción y bueno, pues lo construimos en previa consulta con la doctora
Olga Fernández Ríos. Bueno, otro texto que también apreciamos mucho, que queremos mucho, y es una entrevista que nosotros le realizamos a María Aurora Sánchez Rebolledo, que espero que por ahí nos estés acompañando, si no por acá, por vía del Facebook, y le hemos titulado así: Aurora nos recuerda a Adolfo. Una entrevista muy, muy bonita, muy linda, muy íntima. Le invitamos a que la lean en cuanto tengan ustedes el libro en sus manos. Y además incluimos en el libro también un anexo fotográfico que nos facilitó la propia Aurora Sánchez Rebolledo sobre varias fotografías de Adolfo en diferentes momentos, en diferentes circunstancias de su vida. Aquí les voy a hacer una pequeña muestra de algunas de esas fotografías. Y bueno, ella nos hizo el favor de fechar las fotos y ayudarnos en el ordenamiento cronológico de las mismas, así como en los pies de foto que hemos incluido aquí. Vean que viene incluso el pie de foto, viene de manera bastante personal, ¿no? Como en este caso. Conmemoración. ¿Hay alguien que tiene su micrófono por ahí abierto? Sí. Si fuera tan amable de cerrarlo, para que no haya interferencia. Bien, estas son algunas de esas fotos. Ya les digo, esta última parte del libro, pues, que nos presenta a ese Adolfo Sánchez Vázquez como ser humano, no solo como filósofo, sino también como integrante de la familia. En fin, le tenemos mucho aprecio también a esta parte de nuestro libro. Bueno, esto es un pequeño preámbulo sobre el contenido del libro. Yo aquí estaré haciendo un poco las funciones de moderador y para ya pasar a la presentación propiamente dicha del libro, bueno, les comento que acá tenemos con nosotros a tres colegas muy apreciados que van a ser nuestros comentaristas: la doctora María Cristina Ríos Espinosa, el doctor Pablo Guadarrama González y, pues, nuestro querido doctor Gabriel Vargas Lozano. Vamos a comenzar primero por darle la palabra a la doctora María Cristina Ríos Espinosa. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la medalla al mérito académico otorgada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2005. Es maestra en filosofía por la UNAM también en 2001. Licenciada en economía por la Universidad Panamericana en 1997. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Estudios de la Estética, AMEST, desde 2011 hasta la fecha. Es especialista en filosofía política, estética y hermenéutica política. Profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Arte y Literatura de la Universidad del Claustro Sor Juana. Miembro de la Asociación Filosófica de México, de 2004 hasta la fecha. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Coordinadora editorial de cuadernos AMES número 2 y número 3 y coautora de los cuadernos número 1, número 2 y número 4. Coordinadora y coautora del libro Reflexiones en torno al ser del ser del arte, publicado por la Universidad Iberoamericana de México en México en 2003, y del libro Revolución de Independencia e Independencia Cultural, publicado en 2003. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestra colega María Cristina Ríos Espinosa. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero darle las gracias al doctor José Ramón Favelo por invitarme a presentar este libro colectivo. Y bueno, pues en honor a Adolfo Sánchez Vázquez, que fue también socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética. Bueno, el libro se intitula Estética y Filosofía de la Praxis, un homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. Este libro comprende un conjunto de ensayos filosóficos que, tanto en singular como en conjunto, aportan acercamientos interesantes al pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez
a partir de dos temáticas clave: la filosofía de la praxis y la estética. Contiene además entrevistas que permiten una aproximación quizá un poco más personal a su postura ética y política, así como al contexto que envolvió su pensamiento. Su relevancia y originalidad, considero, consiste en congregar una variedad de corrientes de pensamiento y puntos de vista provenientes de distintos autores que, sin desestimar el enfoque tradicional, parten de cuestiones más actuales y proponen nuevos nexos en la discusión. De esta manera, el libro no solo permite dar cuenta de la vigencia teórica del pensamiento de Sánchez Vázquez en la reflexión presente, sino que también subraya el interés y la lectura que las nuevas generaciones están haciendo. Su importancia derivada de la multiplicidad de perspectivas y consideraciones que rescata está en contribuir a los estudios, investigación y enseñanza de manera crítica y accesible para lectores no especializados, funcionando así como una oportunidad de difusión para la filosofía latinoamericana, desde luego. El libro se compone en su mayoría de ensayos filosóficos, los cuales mantienen una estructura adecuada. Están bien redactados y tienen una estructura amable con el lector y hacen un buen uso y un excelente uso del aparato crítico con bibliografía actualizada y lectura crítica. En cuanto a su contenido, pues reflejan un dominio sobre el tema en cuestión, abordan problemáticas con claridad y buenos sustentos teóricos. De la mano de su exposición y argumentación, se percibe un ejercicio crítico que ofrece nuevas posibilidades de discusión, así como conclusiones propias. En su mayoría, la extensión es bastante práctica, lo cual, lejos de comprometer el contenido, contribuyen a la fluidez de la lectura de este libro. En particular, cada capítulo tiene gran claridad y fluidez argumentativa. Lo que me parece más loable de este libro es que incorpora también voces de investigadores jóvenes, como es Carla Sánchez, Eduardo Sarmiento, Alan Quesada, entre otros colegas jóvenes filósofos dedicados a la estética, que son recuperados en este libro y que me parece muy valioso. En general, el libro opera en tres secciones, con un tema como hilo conductor en cada uno de ellos, lo cual da coherencia al orden expositivo. Si bien esta división puede funcionar como guía para el lector, la naturaleza misma del contenido, empero, no restringe la lectura al orden establecido, ya que se puede ir de una sección a otra sin sentir un corte abrupto en la narrativa. Parte de la fluidez de esta obra es entenderla como un compendio de comentarios críticos que pueden funcionar tanto en el conjunto como individualmente. El libro hace una contribución teórica a los estudios especializados sobre el pensamiento de Sánchez Vázquez, pero sirve al mismo tiempo de comentario crítico a su filosofía y como invitación al lector no especializado en ella. Se propone estudiar cuestiones que fueron de gran interés para el hispano mexicano, tales como el marxismo, la filosofía de la praxis, la estética, el exilio, entre otros. No se trata, sin embargo, de una obra puramente informativa, sino de un ejercicio de diálogo crítico con la tradición desde nuevos caminos. En ese sentido, y para el público más especializado, el libro funge como parámetro en la renovación de la reflexión y crítica a la obra de Sánchez Vázquez. Pues justo a la exposición teórica que cada ensayo ofrece, se percibe una gran variedad de corrientes de pensamiento e ideas que aportan nuevas perspectivas desde las cuales se subraya la resonancia y el impacto que el pensamiento del filósofo en cuestión sigue teniendo en la actualidad. Además de ofrecer un buen material para el estudio e investigación de la filosofía de un autor hispano-mexicano como lo es Sánchez Vázquez, este libro da un cierto testimonio de la calidad del presente filosófico latinoamericano. Al congregar el trabajo de estudiosos y especialistas de nuestras universidades e institutos, la obra denota el crecimiento y desarrollo de la filosofía latinoamericana y especialmente de la filosofía mexicana, no solo a nivel técnico, sino también teórico.
Los autores aquí reunidos develan la competencia, el conocimiento, la habitualidad de una praxis filosófica de calidad que no solo busca aportar información y perspectiva, también pretende contribuir en el pensamiento crítico de la sociedad para tender puentes de conexión y reflexión entre generaciones. De entre dichas contribuciones al pensamiento crítico, el trabajo de José Ramón Favelo, titulado 14 tesis sobre valores estéticos a propósito de dos libros, Las ideas estéticas de Marx e Invitación a la estética del doctor Adolfo Sánchez Vázquez, sitúa la genealogía de lo estético en el origen y evolución de lo humano, y justo por ser el ser humano quien transforma creadoramente el mundo mediante la praxis y ponerlo al servicio de sus necesidades, nos dice Favelo, en este capítulo, él insiste en que si bien el ser humano es creativo al ser transformador de la naturaleza y humanizarla con dicha transformación, en la creación artística, a diferencia de la creación de útiles que tienen fines utilitarios, y esto lo limita a lo que la sociedad requiere, en el arte tiene fines no utilitarios y por eso posee una alta dosis de subjetividad, nos dice Favelo, de relatividad y flexibilidad. No obstante, y recordando a Marx, Favelo dice al hablar del arte lo siguiente, cito, el hombre crea según las leyes de la belleza. Cierro cito. Nuestro filósofo cubano analiza críticamente esta expresión de Marx y sostiene que el arte no es una mera reproducción de una realidad preexistente, una mímesis entendida como copia de un modelo exterior, sino que incorpora cierto ingrediente adicional. Pero los lectores podríamos preguntarnos qué es ese plus que tiene la obra artística producida a diferencia de otras producciones creadas por la subjetividad. ¿Cuál es ese añadido que brinda el artista a lo meramente dado? También afirma que no es invención arbitraria. ¿Pero qué quiere decir con esto? Bueno, pues que dicha invención está sujeta a reglas. No están libres de ellas. ¿De qué tipo son estas? Pues son leyes de belleza, como afirma Marx, citado por Favelo. Pero no por ello son dadas a priorísticamente, sino que, cito a Favelo, son el resultado histórico del propio devenir social y de la evolución del arte como forma específica de la actividad práctica humana. Cierro cita. Favelo nos aclara la diferencia existente entre las leyes de belleza y aquellas a las que obedecen las de la física y las del tipo biológico, necesarias para el conocimiento. La diferencia entre las leyes de belleza y estas otras radica en su fuente, su origen social. El artista, mediante su labor, cumple con determinadas leyes estéticas, nos aclara, las cuales extrae del contexto social y cultural del artista. Su actividad, además, es transgresora, en el sentido de enriquecer dichas leyes y no solo reproducirlas. Incorpora elementos novedosos, nos dice Favelo, y en ocasiones, cuando el entorno social es favorable, pueden convertirse en nuevas leyes de belleza. Me parece que la otra vuelta de tuerca que ofrece Favelo en esta interpretación al trabajo de Sánchez Vázquez a propósito de estos dos libros y que abona la interpretación de las ideas estéticas marxistas es la crítica que él hace en el sentido de notar que el énfasis que hace el filósofo hispano-mexicano acerca del valor estético creado por el arte se concentra y se centra en la capacidad del artista de objetivarse y autoafirmarse mediante su obra, con lo cual satisface su necesidad de expresión y autoafirmación. Pero Favelo nos dice de una manera crítica que con respecto a la obra de Sánchez Vázquez, le otorga importancia decisiva y excesiva a la objetivación del sujeto, pero que se desliga de la significación social de que la obra de arte adquiere al insertarse en la dinámica social. Sánchez Vázquez no analiza esto, no estudia, cito a Favelo, el consumo de la obra y la satisfacción de necesidades espirituales en el receptor de la obra. Para Favelo, Sánchez Vázquez solo se aboca analíticamente a una parte del proceso, mas no está completo, y creo que tiene razón, pues el mismo Marx en su introducción a la crítica de la economía política nos dice que si la obra de arte no se consume,
es decir, no se aprecia por la sociedad, entonces dicha obra no se completa como producción. Favelo cita otros textos de Marx para decir esto mismo, como son los manuscritos económico-filosóficos de 1844, acerca de la importancia de la apropiación en toda creación humana. Cuando Favelo cita otras obras de Marx para completar su argumentación a este respecto, afirma que la sociedad consumidora del arte entra como elemento de la subjetividad productora de la obra artística y culmina esta idea con la siguiente cita. La especificidad del valor estético no es el resultado de una abstracta necesidad espiritual de objetivación del creador artístico, desligada de la otra necesidad de subjetivación de quienes han de disfrutar su obra. Cierro cita. Porque para completarse el ciclo de producción, distribución y consumo, como en cualquier producción, si el arte no es apreciado, es decir, consumido, no completa su ciclo de valor. En este caso, de valor estético. De manera tal que entonces todos los autores que están en este libro ofrecen una visión crítica al pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez y es muy valioso porque refiere a dos generaciones, de investigadores jóvenes y de investigadores ya consolidados como sistemas de investigación nivel 3 del CONACYT, como es la doctora Rosa María Palazón, el doctor Vargas, también Gerardo de la Fuente, Ramón Huesca, pero también jóvenes como los que ya mencioné. Y bueno, yo les invito a que ustedes participen en la lectura de esta interesante obra, que son más de 400 páginas, y que se den un tiempo para leerlo. Transmitirlo a las generaciones todavía más jóvenes, a las cuales nosotros somos formadores, estos jóvenes, en el ramo de la estética y de la filosofía latinoamericana en particular. Gracias por escucharme. Hasta aquí mi aportación. Muchísimas gracias, doctora María Cristina Ríos. Y bueno, inmediatamente pasamos, le damos la palabra al doctor Pablo Guadarrama González. Guadarrama es doctor en filosofía por la Universidad de Leipzig, doctor en ciencias y profesor emérito de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en Cuba, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, investigador emérito del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación en Colombia, doctor honoris causa en educación en Perú. Ha impartido cursos y posgrados y conferencias en numerosas universidades latinoamericanas, de España, Estados Unidos de América, Japón, Rusia, China, Italia y Alemania. Ha obtenido varios premios y distinciones por su labor intelectual. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Colombia. Y además de eso, pues ha participado en muchos proyectos de investigación. Nosotros tuvimos la fortuna de pertenecer a un proyecto común por allá por los años 90, finales de los 80, los años 90, sobre pensamiento latinoamericano. Hay que decir que el doctor Pablo Guadarrama es el fundador y máximo conocedor del pensamiento latinoamericano dentro de la comunidad filosófica cubana, y a él se debe precisamente que la temática latinoamericana, de la filosofía latinoamericana, se haya convertido en tema esencial de las investigaciones en Cuba. Recordemos que estamos hablando de los 80, todavía el influjo de la Unión Soviética en el pensamiento social, humanístico y filosófico cubano era bastante grande, y una importante, digamos, ruptura o cambio significó la apertura de este problema nacional de ciencias sociales que fue el pensamiento latinoamericano. Yo recuerdo con mucho cariño ese momento que fue realmente fundante. Pablo, tienes la palabra. Buenas tardes a todas y todos los amigos de México. Quiero agradecer, bueno, ante todo, al amigo Favelo por haberme invitado.
a primero conocer este libro, porque lo conocí con antelación, y luego a dar una opinión, en primer lugar, genérica sobre el libro, pero quiero decir que no voy a referirme a todos y En cada primer uno lugar, de los artículos o capítulos tan valiosos que lo componen, porque sería, ¿no?, interminable. Solamente voy a utilizar como pretexto tal vez algunas ideas que se pueden extraer de él para abordar algunos aspectos de la vida y del pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez, a quien admiré profundamente y admiro desde que lo conocí, por allá por mediados de los años 60, creo que fue el año 66 o 67. Yo era estudiante en Santa Clara, en la Universidad Central de Las Villas, cuando él nos visitó para presentar su libro sobre las ideas estéticas, ¿no?, de Marx allá en Cuba. Y desde ese momento nos percatamos que estábamos en presencia de un filósofo, ¿no?, de talla mayor. Ahora, me llama la atención que en este valioso libro, desde que comienza, por ejemplo, Carla Sánchez Félix con su análisis de continuidad y discontinuidad de la filosofía de la praxis, hace una referencia a que, dice ella, la Revolución Cubana despertó la interrogante en muchos militantes de izquierda con relación a si realmente se trataba de un levantamiento revolucionario. Rey de Bré, por ejemplo, veía el levantamiento cubano como un motín, usando la jerga de Lenin, en que los comandantes nada sabían de marxismo y por ello desconfiaban, ¿no?, de su sentido disruptivo. Bueno, quiero decirle que algo que yo siempre admiré profundamente en Adolfo Sánchez Vázquez fue su consecuente postura ante la Revolución Cubana. En todo momento lo mantuvo hasta el final de su vida, e incluso a veces me comentó con cierta tristeza en varias ocasiones que nos encontramos en Cuba o en México o en otras partes, el hecho de que su libro Filosofía de la Praxis no hubiera sido publicado en Cuba, ¿no? Y sobre todo porque ya se había publicado, ¿no?, el de las ideas estéticas, además. Pero siempre a Adolfo se le vio en cuanto a la filosofía de la praxis, por esa época, a partir de los años 70, en que en Cuba hay cierto predominio de una interpretación del marxismo soviético, como le dirían, ¿no?, Marcuse. Afortunadamente, ese tiempo pasó ya por los años 90. Siempre recuerdo con agrado cuando Armando Hart Dávalos, el ministro de Cultura, me pidió que hablara en el homenaje a Adolfo por un cumpleaños de él allá en el Centro Cultural José Martí, y ahí me hice referencia al hecho de que cómo veíamos a Adolfo en los años 60 en Cuba, cómo veíamos en los años 70, y cómo algunos lo veían hasta como un revisionista, ¿no?, del marxismo, ¿no?, como alguien heterodoxo, ¿no? Sin embargo, bueno, Fabelo y Gilberto Valdés, en uno de los trabajos, ahí se refieren a la heterodoxia, ¿no?, pero no como un elemento exclusivo de Adolfo Sánchez Vázquez. También Marx y Engels eran indudablemente heterodoxo, ¿no?, como ellos dicen, y otros muchos pensadores. Por lo tanto, en cierta medida, independientemente de que no coincidamos muchas veces con el amigo Gabriel Vargas Lozano, se lo hemos dicho ya, con ese término de marxismo crítico, ¿no? Porque yo digo que un marxismo que no sea crítico no es marxismo, ¿no? Independientemente de que el concepto de marxismo sea tan cuestionado, ¿no?, cuando el propio Marx no quiso que se le denominara así, no porque renegara de sus posiciones filosóficas, sino por lo que decía, ¿no?, su yerno cubano Pablo Lafargue o el otro Longuet, de lo que eran ser marxista, ¿no? Por lo tanto, yo quiero primero, en estas pinceladas que voy a presentar muy, muy rápidamente, llamar la atención que la actitud de Adolfo Sánchez Vázquez, en primer lugar, con relación a la Revolución Cubana, fue muy interesante, muy consecuente, y yo no digo solamente con la Revolución Cubana, sino con el socialismo y con el marxismo, porque independientemente de que él tuviera distanciamiento crítico con el marxismo soviético o la interpretación del socialismo en el socialismo llamado real o real de socialismo, como decían algunos amigos, sin embargo, fue muy consecuente siempre con el ideal socialista y con el ideal marxista, ¿no?, con las concepciones teóricas del marxismo. Yo creo que en todo el libro se destila, en todos los autores que se dan bien, si uno ve cómo la concepción de una filosofía de la praxis, que es un término que rescata, bueno, en cierta medida está presente, ¿no?, en los términos de Marx, en las tesis, sobre todo en la tesis, ¿no?, décimo primera, ¿no? Tesis que yo siempre también he tomado entre pinzas, porque yo digo que cuando Marx
dice que los filósofos solamente se han dedicado a interpretar el mundo. Yo digo que, bueno, eso es hasta cierto punto, porque yo creo que también los filósofos de la antigüedad, del medioevo, del nacimiento de la modernidad, trataban de transformar el mundo de alguna forma u otra. Y por eso Aristóteles tuvo problemas cuando cayó el Imperio Macedonio, Platón cayó en esclavitud por Siracusa, ¿no es así? Bueno, Descartes era un militar y de Maquiavelo ni se diga. Y bueno, Fichte andaba con una espada cuando Napoleón invade Alemania. O sea, todos tuvieron una postura práctica, ¿no es así? Rousseau, en fin, Voltaire hasta cayó preso. Así que yo creo que se debe tomar con cierto cuidado. Ahora, lo que no cabe la menor duda de que la obra de Marx incluso es una ruptura epistémica, ¿no? Y axiológica en la evolución, ¿no? Del pensamiento filosófico universal y sobre todo con el concepto de praxis que luego la Labriola, Gramsci y otros van a también a reivindicar y en esa medida la obra de Adolfo Sánchez Vázquez contribuye, ¿no? A rescatar algo que le hace encontrar en algunos autores como Karel Kosicki, por ejemplo, ¿no? O como otros elementos comunes para rescatar el lado activo del sujeto en el proceso de la praxis, en el proceso de la transformación de la realidad y separarse de esa teoría del reflejo contemplativa, ¿no? Que era muy propia del llamado materialismo dialéctico, que todo indica que Marx y Engels no tuvieron absolutamente nada que ver con esa interpretación, ¿no? Que se le hizo en la época de Stalin. Independientemente de que también hay que decir, y recuerdo siempre, que los nexos de Adolfo eran mucho más afectivos con Marx que con Engels. Siempre recuerdo que cuando tuvimos un encuentro allá en Toluca, en un evento con Adolfo Gili, estábamos en la mesa y yo sosteniendo algunas ideas de defensa del pensamiento de Engels, al terminar aquel diálogo, aquella mesa, Adolfo, una forma un poco paternal, me puso la mano en el hombro y me dijo: Pablo, cuando yo tenía tu edad, yo también pensaba eso mismo de Engels, pero ahora yo creo que Engels le hizo mucho daño, ¿no? A la concepción materialista de la historia, sobre todo con la dialéctica de la naturaleza y con el anti-Turing, que bueno, dio lugar a una cierta visión un poco positivista en este caso de la concepción. Pero eso no quiere decir que él tuviera un distanciamiento total con la obra de Engels, sin embargo, indudablemente tenía más afinidad en este caso con la concepción de la praxis, ¿no es así? De Marx. Ahora, la obra y el pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez está articulado directamente, no solamente a una elaboración teórica del marxismo, de enriquecer la teoría, ¿no? De la filosofía, de la praxis, sino de verla como un instrumento teórico en sí mismo, pero yo diría que un poco imbuido del criterio de Albert Einstein, ¿no? De que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y yo creo que cuando Adolfo Sánchez Vázquez enriqueció la teoría marxista, y además lo hizo desde México, y lo hizo estudiando el pensamiento marxista en América Latina, en particular de José Carlos Mariátegui, a quien tanto admiró, porque yo sí coincido en que Adolfo, independientemente de su origen español, al aterrizar en tierra mexicana, en tierra americana, se percata de que también hay una producción filosófica, teórica, ¿no? Importantísima, ¿no? Y que se da cuenta cuando llega a México y conoce a estos pensadores mexicanos, que no voy a referirme a todos y cada uno, y se da cuenta de que hay una producción teórica, que también tiene distanciamientos críticos con algunas interpretaciones del marxismo que se daban en México ¿no? En esos años. Sin embargo, Adolfo ve que el pensamiento marxista en México, como en otros países, es algo peligroso, ¿no? Y por eso hay otro trabajo ahí que se refiere a que si es peligroso ser marxista, yo lo digo no solamente en México, ¿no? En cualquier parte. Yo nunca he visto que hayan perseguido ni hayan asesinado a nadie por ser fenomenólogo, ¿no? O analítico, o existencialista, ¿no? Pero por ser marxista, sí, ¿no? Y yo creo que además en esto Adolfo fue muy parco. Una vez recuerdo en su casa me decía que él se limitaba mucho en México por su condición de extranjero de no intervenir en la vida política, ¿no? Mexicana y que eso se lo dejaba a su hijo, ¿no? Porque él no quería realmente tener una
una confrontación con un país que lo había acogido a él, como tantos exiliados españoles que jugaron un papel tan significativo, ¿no?, en la vida y que Gabriel Vargas Lozano ha estudiado muy bien. Ahora, yo creo que en todo este libro se destaca un hecho, y es cómo Adolfo Sánchez Vázquez va al meollo de la teoría marxista, ¿no?, a la praxis, ¿no? Y por eso dice Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no?, la praxis es el eje en que se articula el marxismo en su triple dimensión, como proyecto de transformación radical del mundo, como crítica también radical de lo existente y como conocimiento necesario de la realidad a transformar. No es una teoría más, ni siquiera como teoría de la praxis, sino una filosofía que se define en última instancia por su inserción en la praxis. O sea, que en eso yo creo que Adolfo jugó un papel importantísimo en destacar en ese contenido tan valioso. Y otra cosa que a mí me llama siempre mucho la atención, y en varias ocasiones tuve oportunidad también de conversar con él en su polémica, no solamente con Villoro, en relación al tema de la ideología, porque yo creo que Sánchez Vázquez contribuye a una reivindicación del concepto de ideología, ¿no?, de no limitarlo a esa interpretación un poco maniquea de verlo solamente como falsa conciencia en aquella interpretación tal vez afrancesada de Marx y Engels, ¿no?, en 1845, ¿no?, por la ideología alemana, y al descartar que en la ideología puede haber también contenido epistémico, yo creo que es un aporte importante, ¿no?, en la concepción de Adolfo Sánchez Vázquez, además por el efecto político negativo que puede tener si esto se reduce a que todo tipo de ideología, y mucho más si se piensa que se ha llegado a la época, ¿no?, del fin de las ideologías, como se puso de moda a raíz de la caída de la Unión Soviética y de las tesis de Fukuyama. Al contrario, creo que un elemento valiosísimo, y hay varios autores que destacan esto, pero sobre todo en el trabajo de Carlos al principio, como Adolfo destaca, ¿no?, estos elementos del papel de las ideologías, de la función epistémica también, y no solamente axiológica, ¿no?, de las ideologías, y además el hecho de cómo en la estética puede ser un instrumento también axiológico y con un componente ideológico de la misma forma que toda la filosofía. Porque si algo es latente y patente en toda la obra filosófica de Adolfo Sánchez Vázquez es el hecho de que no hay filosofía desideologizada, y que toda filosofía cumple una función práctica y también política, y tiene un sentido sin que se reduzca, lógicamente, ¿no?, la acción filosófica a un discurso netamente político, ¿no? Pero lo cierto es que él da muchos elementos para reivindicar ese contenido epistémico que tiene, ¿no?, el concepto de ideología. Yo creo que a lo largo de este libro uno se va dando cuenta en qué medida se pueden ir encontrando los elementos nucleicos que Adolfo Sánchez Vázquez rescató de la obra de Marx, cuando Fernando Huesca, por ejemplo, insiste en el tema de Rousseau y Marx a partir de la interpretación que hizo Sánchez Vázquez, me parece muy valioso, aunque yo también siempre he dicho que Marx y Engels no fueron solamente herederos de Feuerbach y de Hegel, como a veces nos enseñaron en aquellos manuales de los años 60, ¿no? Sino que, ¿qué hubiera sido de Marx si no hubiera hecho su tesis doctoral sobre Demócrito, ¿no?, y Epicuro? ¿O qué hubiera sido de Marx si no hubiera conocido la obra en general de los filósofos griegos a quien tanto admiró? ¿O de Maquiavelo? ¿O de Spinoza? O no solamente Rousseau, de Helvecio, hasta de Kant. Así que por eso hemos dicho que para el marxismo no es un hongo, el marxismo no nació de lo putrefacto, sino de lo mejor, de lo más rico del pensamiento de su época, y no solamente de la filosofía o de la economía política inglesa o del socialismo utópico francés, no, también de la literatura, de la obra de Balzac. Como decía Marx, que había aprendido más en ella, ¿no?, que en los historiadores franceses, ¿no?, de la obra de Shakespeare, la obra. Es decir, que en la obra de Marx se sintetiza toda una fuente filosófica, política, ideológica, económica y artístico literaria. Por eso me resulta de mucho interés, bueno, la reconstrucción que hacen
Gilberto y Fabelo, a raíz de ese artículo que publicaron primero, ¿no? En Casa de las Américas, y que yo creo que jugó un papel importante, además porque la reivindicación que se hace en Cuba de la obra de Adolfo, y sobre todo su participación en Casa de las Américas, en, ¿no?, la Universidad de La Habana, cuando se le da también el honoris causa, dieron lugar a un mayor compromiso y un mayor acercamiento, ¿no?, a la obra intelectual, política y filosófica que se da, ¿no?, en Cuba. Ahora, yo destacaría también en esta, y no quiero detenerme en aspectos estéticos, que no es mi especialidad y que yo creo que han sido muy bien abordados en el libro, pero sí hay algo que llama la atención, y es como en Adolfo Sánchez Vázquez hay una insistencia, yo no solamente en el plano de la estética, sino también en el plano de la ética, que es también otro componente esencial y que no es objeto de análisis particular, ¿no?, de este libro. Tal vez se haga otro tipo de homenaje con otro tipo de libro dedicado, ¿no?, a la ética, ¿no?, en particular de Adolfo Sánchez Vázquez. Pero tanto en una como en otro aspecto es muy claro el papel del sujeto, el papel de la acción, y no de individuos aislados, sino de individuos sociales, y de la creación como un acto de constructo, ¿no?, activo, y eso es un aspecto importantísimo. Creo que Gabriel Vargas Lozano también lo señala, ¿no?, en el análisis, no solamente al destacar que la praxis para él es categoría central en el marxismo, y que hay una unidad indisoluble, dice Gabriel, entre el producto y el subproyecto de emancipación crítica de lo existente y el conocimiento de la realidad a transformar, y que el objeto de toda su filosofía es la praxis, ¿no?, y la transformación, pero desde una opción también de clase, y con una postura muy, no solamente crítica, sino también autocrítica, ¿no?, en esa labor. Yo creo que toda la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, se destaca mucho en este libro, es que Adolfo Sánchez Vázquez, y esto Gabriel también coincide en el tema del humanismo en la obra, ¿no? Pero yo no diría de cualquier tipo de humanismo. Yo diría que Adolfo Sánchez Vázquez es un representante de la mejor tradición de lo que consideramos es el humanismo práctico, utilizando este término de los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, que Marx trataba de diferenciar de ese humanismo abstracto, de ese humanismo filantrópico, solamente de la piedad, ¿no? Porque yo creo que en la obra de Adolfo Sánchez Vázquez uno destila una militancia política que lo hace ser una personalidad que contribuyó y sigue contribuyendo, como lo está haciendo hoy en día aquí, su obra, a que aquella frase de José Martí, cuando al morir Cecilio Costa dijo que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida, truecas en polvo el cráneo del cual alguna vez ideas maravillosas germinaron, pero las ideas son eternas y fructifican. Bueno, yo creo que eso es válido precisamente para la labor y para el reconocimiento que le estamos haciendo al pensamiento y a la acción y a la vida política también subyacente, ¿no?, en la filosofía de la praxis desarrollada por Adolfo Sánchez Vázquez. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras, por tu presentación. Y bueno, vamos a pasar ahora a darle la palabra a nuestro querido Gabriel Vargas Lozano. Voy a decir, mencionar algunos elementos de su currículum. Sé que es muy conocido, pero de todas formas lo voy a mencionar. Realizó estudios de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estancia de investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigación Científica de España. Profesor investigador del Departamento de Filosofía de la UAM, Iztapalapa. Profesor de asignatura definitivo de Filosofía de la Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Comité Directivo de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, FIS, y presidente, sí,
y presidente de la Comisión sobre la Enseñanza de la Filosofía de la misma. Fue fundador del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica, CEFILIBE, de la UAM. Ahí en la página, como ustedes saben, es www.cefilibe.org. Director de la Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana, publicada por la UAM. Fue presidente de la Asociación Filosófica de México entre 2004 y 2000, entre 2002 y 2004. Fundador y director de la prestigiosa revista Dialéctica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 1976 hasta 2015. Bueno, además está decir, bastaría solo esa función como director, fundador y director de esa excelente revista para acaparar todo el mérito de un currículo. Miembro del comité científico de la publicación de la enciclopedia, ¿no? De marxismo en Berlín, 13 volúmenes. Fundador y presidente del Observatorio Filosófico de México, fundado en 2009. Fue miembro del jurado de los concursos literarios de Casa de las Américas en Cuba, 2002, del concurso internacional de ensayo de Revista Plural, concurso nacional de literatura Ricardo Miró de Panamá. Ha impartido innumerables cursos, seminarios, conferencias en diferentes estados de la República Mexicana y del exterior. En el exterior se pueden citar Cuba, Panamá, Argentina, Estados Unidos, Alemania, España, Bulgaria, Corea del Sur y Grecia. Ha recibido innumerables distinciones como representante de la Asociación Filosófica de México ante la Asamblea General de la FIS, miembro del comité directivo de esta misma Federación, de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, desde 2013 a la fecha, presidente de la Comisión sobre la Enseñanza de la Filosofía en la FIC, 2013. Ha participado en movimientos de la reivindicación, a favor de la reivindicación de la filosofía en el espacio público. También un extraordinario trabajo que de manera individual y desde el observatorio pues ha realizado ahí Gabriel. Y ha luchado intensamente por la reivindicación de las disciplinas filosóficas en la educación media superior. Asimismo, igual vale destacar su lucha por la incorporación de la filosofía y las humanidades en el artículo tercero de la Constitución mexicana. Bueno, un poquito más atrás fue participante activo en el movimiento estudiantil de 1968. Y bueno, ha publicado diferentes libros como Ideología, Teoría y Política en el Pensamiento de Marx, Marx y su crítica de la filosofía en México en el siglo XX, 50 años del exilio español en México, el número especial de Dialéctica, Marxismo y Cultura Política en la Crisis Actual. De hecho, también hay un volumen de Dialéctica dedicado a Adolfo Sánchez Vázquez, con la autoría de Gabriel, y también en torno a la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía Ética Estética, Más allá del derrumbe, otro excelente libro publicado en el siglo XXI. Y bueno, vosotros, otros muchos textos, muchos libros. También ha publicado prólogos, del cual voy a mencionar solo uno. Es el prólogo al libro José Ramón Favero, Los valores y sus desafíos actuales. Y hay otros muchos prólogos e introducciones. Muchas gracias nuevamente, Gabriel, por eso. Y en fin, hay ensayos, capítulos, libros, es decir, una amplia y larga vida profesional a favor de la filosofía y a favor del marxismo. Gabriel, tienes la palabra. Muchas gracias. Una disculpa porque se me cortó aquí la luz y no podía entrar de nuevo. Entonces, bueno, entonces me perdí la última parte de lo que decía Pablo. Entonces tengo que conectarme con Pablo para ver que me repita qué es lo que dijo al último. O no, bueno, creo que lo están en video, ¿verdad? Va a Sí, quedar el video. exacto. Entonces lo veré, pero porque lo que dijo Pablo ya amerita pues un diálogo interesante además, ¿no? Porque, bueno, solo me refiero a un punto que después podemos abordar. Es cierto lo que dice Pablo, de que muchos filósofos anteriores son críticos. Sí, es cierto, obviamente. Casi todos. Hay otros que no, ¿verdad? Pero hay la mayoría de filósofos que ven, sabe y todo el mundo sabe. Sí, son críticos.
Sin embargo, para mí, creo desde mi punto de vista, y en esto estoy de acuerdo con Sánchez Vázquez, que él entiende en relación filosofía-praxis de otra manera, justamente a partir de una interpretación de Marx de las tesis sobre Feuerbach. Entonces, pues eso podemos luego hablarlo, ¿no? Pero es interesante. Hay una distinción específica de Marx frente a todos los demás. Entonces, hitos de posteriores también. Pero en fin, quiero, bueno, primero agradecer la invitación del doctor Ramón Favón, José Ramón Favelo, para la presentación de este libro. Me honra mucho estar con la doctora Cristina Ríos, el Pablo Guadarrama, el propio José Ramón, y desde luego todos los que estoy viendo aquí, que son los colaboradores del libro y que son muchas antiguas amigas y amigos míos y algunos discípulos que han sido y que ahora ya son maestros o doctores. O sea que ya tengo que hablar desde de usted. Antes les hablaba de tú, pero ahora ya quiero que hablar desde usted. En fin, quiero decir que me parece muy importante la colección que dirige José Ramón, que es muy importante la colección de estos libros de estética, La Fuente, y que les hace más falta que la universidad les dé más difusión, más presencia. Que ojalá y nos escuchen a partir de aquí, que haya más presencia de esa extraordinaria colección de libros, muy rica. Y este último libro justamente es un libro muy rico, que es muy difícil de comentar todo lo que yo quisiera, porque entonces me llevaría todo, los aburriría a algunos y otros, claro, podrían estar interesados, pero en general no quisiera tomar demasiado tiempo. Pero para que incluso luego pueda haber un diálogo. No sé cuánto tiempo tenemos para la exposición, Ramón. Sí, no tenemos un límite preciso, Gabriel, ¿no? Te escuchamos con mucho agrado. Bueno, pero no, pues, trataré entonces de... Es muy difícil de comentar todos y cada uno de las colaboraciones. Yo creo que todas las colaboraciones son muy interesantes y tienen algo que comentar. Pero pues tendré que elegir algunas solamente. Yo diría que, en primer lugar, creo que tenemos aquí, para mí, un descubrimiento en el sentido de que José Ramón Favelo es un especialista en la estética de Sánchez Vázquez. Sus trabajos realmente son excelentes, todos los que ha incluido, pero sobre todo en el prólogo, José Ramón habla de la evolución de la estética en Sánchez Vázquez. Él dice que hay cuatro etapas, ¿no? La primera etapa, que es la etapa de la representación, y que de alguna manera Sánchez Vázquez no quiso que se conociera, ¿no? Es decir, sabía y realmente la había abandonado cuando posteriormente. ¿Por qué? Porque representaba la concepción estalinista de la estética. Y de alguna manera, pues Sánchez Vázquez, al participar en la guerra civil y al estar influido por toda esta concepción, pues obviamente que en ese primer momento hay elementos. Sin embargo, Favelo hace un análisis muy detallado, y muestra cómo aún en esta primera etapa hay ya elementos críticos, ¿no? En la segunda, que llama afirmación y creación, del propio Sánchez Vázquez, esta surge, como sabemos, de la lectura muy especial de Sánchez Vázquez sobre los manuscritos económico-filosóficos de 44, y que es obviamente a partir de la traducción de Wenceslao Roces, y en donde, bueno, Sánchez Vázquez tiene un libro excelente llamado Economía y Filosofía en el Joven Marx, en donde hace ese análisis muy detallado,
pero que toma también en la estética. Quiero agregar que la evolución de Sánchez Vázquez en la estética, creo yo que se puede comprobar en la evolución sobre la ética y en la evolución sobre la filosofía política. Creo que ahí hay una interrelación, no puede ser de otra manera. Su pensamiento va evolucionando y va entrando en nuevas etapas. En el caso de la filosofía Marx, de Engels y de Lenin, pues realmente hay una evolución también. Por ejemplo, en el caso de Lenin, Sánchez Vázquez descubre que hay dos Marx, un Marx de la filosofía, un Lenin de la filosofía de la praxis y otro Lenin de la concepción de empirismo y materialismo y empirio criticismo. Pero, en fin, creo yo que sobre esto de que decía Pablo, que voy a aprovechar un paréntesis, sobre esto que decía Pablo de la relación entre Marx y Engels, pues no sé exactamente qué pensaba Sánchez Vázquez después. Sí, desde luego que criticaba el análisis que hacían en la dialéctica de la naturaleza y en el anti-Turing, aunque no tiene un texto específico que yo conozca sobre esto. Creo que es importante haberlo tenido, porque habría que hacer un análisis más a fondo de esta cuestión. En mi caso, yo pienso que evidentemente durante un tiempo se pensó que Marx y Engels eran como unos gemelos. Yo cuando fui a un congreso en Bulgaria, les dije que no eran tan gemelos, sino que había diferencias, como es obvio, entre dos personas, aunque se quieran mucho, tengan relación, escriban una relación muy especial entre Marx y Engels que hubo, realmente sí hay diferencias. Y esa diferencia surge en el Ludwig Wittgenstein de la filosofía clásica alemana, en su concepción de la filosofía, por ejemplo. Yo dije eso un poco en este congreso que asistí en Bulgaria, y casi me mataban, bueno, porque decían que de ninguna manera, que eso era el revisionismo y traición a la patria socialista, ¿no? Pues, sino que era necesario. Bueno, yo me defendí y no me pasó nada. Bueno, siguiendo con Ravelo, entonces la segunda surge, en la segunda etapa de la estética en Sánchez Vázquez, surge justamente del análisis de los manuscritos. La tercera etapa, el tema de la recepción y de la asociación. Y la última etapa, que sería la de la participación en la activación. Por cierto, es decir, hay una evolución de la estética en Sánchez Vázquez. Y por cierto, Sánchez Vázquez, Ravelo, hace una crítica de Sánchez Vázquez, pero a partir de Sánchez Vázquez mismo. Como Sánchez Vázquez fue evolucionando, entonces él hace esa crítica de lo anterior. No sé hasta qué punto esto, sinceramente no lo he revisado, lo voy a revisar, que Sánchez Vázquez, digamos ya en la altura de manuscritos de 44, fuera todavía un hegeliano, como tú dices aquí. Es decir, Ravelo dice, es decir, si bien Sánchez Vázquez se apoya en Marx para fundamentar su postura, a todas luces no es propia de este último la idea de que el sentido supremo del arte radique casi en la exclusión, en servir de afirmación u objetivación de lo humano a través de la labor creadora del artista. Más bien parece ser esta una idea heredada de Hegel. No de Marx. Y es perfectamente posible, si tomamos en cuenta que, por un lado, este Marx juvenil de 1844 descarga en su lenguaje y en algunas ideas todavía mucho de Hegel y Feuerbach. Y por otro, que el pensador hispano-mexicano construye su postura a partir de un Marx que está dialogando críticamente con Hegel, a la vez que asume algunas de sus ideas. Bueno, se cierran las comillas de la cita de Ravelo. Yo le creo a Ravelo,
pero le voy a revisar de nuevo este texto para ver así si es adecuado. Pero eso no significa, es decir, no se puede, sí se tiene que hacer una crítica fiel, pero eso no quiere decir a lo que dice el autor, pero eso no quiere decir que no se equivoque el autor o que tenga ausencias o que tenga carencias o lo que sea. Yo creo que lo más sano, ¿no? Para dirigirse a un autor es hacerlo críticamente y buscar algo más y decir algo más allá. Entonces es necesario esta revisión crítica. Pero yo creo que no quiero extenderme mucho porque tendría muchas cosas que decir, pero Fabelo habla de estas etapas, sobre todo la última incluida por Umberto Eco en la obra abierta, y que se expresa en sus libros. Ya la doctora Cristina ha hecho un análisis de las 14 tesis, ¿no? Sobre la estética en tesis básicas, ¿no? Y ya no voy a insistir en ello. Bueno, paso a hacer algunos otros comentarios a otros textos. Discúlpenme, muchos, los autores son muchos. Entonces solamente voy a hacer algunos rápidamente. Quiero destacar que me gustó mucho el examen de la doctora María Rosa Palazón. Habla justamente del artículo del estudio de Sánchez Vázquez sobre Gogol, y lo titula el capítulo Lo siniestro en las musas humorísticas de Gogol. Bueno, yo creo que sí es muy importante su crítica de Gogol, y esto lo analiza también, creo que Rojas, ¿no? En relación a la relación entre el autor y su ideología. Entonces, ahí hay un tema interesante de cómo el autor puede tener una posición que expresa en su obra, pero también puede tener una concepción ideológica que puede estar en contra de él. Entonces, hay contradicciones ahí que hay que hacer un análisis más a fondo. Esto me parece muy interesante. Pero volviendo a la María Rosa, me parece que María Rosa, al hablar de aquella época en donde se iba al teatro, al cine, etcétera, y a ver las obras de teatro de Gogol y de otros, y mezclarlo y hacer el análisis, ¿no?, del propio autor, me parece sumamente interesante. Yo le recomiendo su lectura. Bien, luego también está un análisis, solamente voy a mencionarlo, de la relación entre Sánchez Vázquez y Merleau-Ponty, ¿no? De Víctor Gerardo Rivas. Me parece muy interesante esta. No la había visto, no se había hecho. Hay también un trabajo de Alain Quesada sobre lo que él trabaja, ¿no? La estética actual, que es justamente el tema también de la escuela de la estética digital, que José Ramón dice que Sánchez Vázquez no entró tal vez. Bueno, a cierta edad, a él, todas las nuevas tecnologías, pues lo desarrolla grande. Y si yo, que no tengo esa edad, tengo problemas con las nuevas tecnologías, pues ojalá. Pero ya jóvenes como Alan y otros más jóvenes ya nacieron en la computadora, entonces ya muy fácil, fácil se resuelve todo el problema. Pero entonces, obviamente, pero sí, Sánchez Vázquez abre la opción de que será necesario este estudio, ¿no?, sobre la estética digital, ¿no? Ahora, hay dos textos interesantes de Alicia Pino y Mayra Sánchez, que son cubanas, en donde analiza el impacto de la obra de Sánchez Vázquez en Cuba, sobre todo después del derrumbe del socialismo. Eso yo de alguna manera lo viví antes y después, no solo en México, también en Cuba, porque por un lado, en Cuba hubo un periodo
de influencia soviética muy fuerte, que hizo verle a Sánchez Vázquez y también a mí, de alguna manera, como revisionistas traidores a la patria socialista. Sí. Cosa que no éramos ni revisionistas ni traidores a la patria socialista. Y éramos simplemente críticos. Pero luego viene el derrumbe terrible. Fue un golpe tremendo para toda la izquierda mundial. Y ese golpe, bueno, fue interpretado de múltiples maneras. Por cierto, hay un artículo de Diana Fuentes que se refiere al efecto que justamente tuvo eso aquí y la forma en la cual Sánchez Vázquez sostuvo una posición marxista frente a toda esta propuesta que armó Octavio Paz en su coloquio televisado universalmente de pero volviendo a Cuba, después del derrumbe me invitaron a mí a un ciclo de conferencias sobre la filosofía del marxismo en el Instituto de Filosofía y hablé de algo que no ellos no que los compañeros no habían trabajado, ¿no? La filosofía en Bertolt Brecht, la filosofía en Ernst Bloch, la filosofía en Gramsci, que se había trabajado pero no profundizado, ¿sí? Y entonces creo y fue muy interesante, muy importante y un diálogo formidable, es decir, porque pero todo esto viene a cuento porque Alicia Pino y Mayra Sánchez dicen que la obra de Sánchez Vázquez fue la que rescata el marxismo de alguna manera. O sea, no se hunde con el marxismo soviético. Y eso pasó también aquí en México. Es decir, no se hunde. El marxismo, cuando hubo el derrumbe de la Unión Soviética y toda la Europa del Este, en este derrumbe, pues el efecto fue para los opuestos al marxismo, que ya había que enterrar no solo al marxismo soviético, no solo a la Unión Soviética, sino que había que enterrar todo, a Marx y a todos. Y entonces algunos, entre ellos nosotros en la revista Dialéctica, nos negamos a pensar que había que traicionar, que había que cerrar la cortina, ¿no? Y decir, pues fíjense que hasta aquí llegamos porque todo fracasó. No puede ser. Nosotros dijimos, la obra principal de Marx está vinculada a la crítica al capitalismo y todavía está el capitalismo, sigue diciendo muchas cosas. Pero no solo eso, sino la propuesta de Marx es una transformación profunda de la historia, de la sociedad, del hombre, y una concepción radical que implica una nueva etapa, que es lo que soñaba Marx. Y ahí empieza el término utopía, y es uno de los temas muy importantes a los cuales recurre Sánchez Vázquez. Ya desde un primer coloquio que se hizo en la Facultad de Ciencias Políticas, que fue muy interesante, ¿no? De la crítica en utopía, ya desde entonces adelanta algunas tesis que luego Ernst Bloch va a tratar de otra manera, ¿no? Con otros aspectos en su libro Principio Esperanza. Pero en fin, aquí el tema es que el impacto que tuvo la estética de Sánchez Vázquez en Cuba, pues también lo tuvo de alguna manera aquí. Y esto lo ligo con algo que me pareció muy simpático, que es un artículo que escribió Gerardo de la Fuente, en donde Gerardo de la Fuente hace una extraña mezcla, pero que tiene sentido. Es decir, él dijo, la izquierda estaba metida en el problema, dice él, de si la Revolución Mexicana había que continuar, que era Lombardo Toledano, o si había que declararla interrumpida, como decía Adolfo Gilles y otro, ¿no? Entonces, la izquierda se dividió en torno al debate de la Revolución Mexicana, porque como sabemos, la Revolución Mexicana fue un
acontecimiento muy fuerte, muy profundo, de 1 millón de muertos y una transformación muy fuerte que tuvo un efecto. Ahora, lo que dice Gerardo es que Sánchez Vázquez viene a proponer otras cosas nuevas, una lectura del marxismo, una ética, una estética y algunas tesis, y la tesis de filosofía de la praxis, que hacen que mucha gente de izquierda empiece ya a trabajar estos temas y se, digamos, se libere del debate sobre la revolución mexicana. Bueno, no sé si esto será, hay que analizarlo más, pero me parece interesante, o sea, que la obra de Sánchez Vázquez permita un ayornamiento, ¿no? Unas nuevas ideas y nuevos problemas que se plantean en el marxismo. Y además un marxismo crítico, marxismo que hace todo el tiempo. Entonces, aquí, bueno, hay otros textos, ¿no? Desde luego, el de Héctor Eduardo Sarmiento, que hace una relación de todas las ideas estéticas de Sánchez Vázquez, ¿no? También desde otro punto de vista diferente al de José Ramón, es decir, más bien una relación de esta evolución. Luego hay un extraordinario, interesante texto sobre la poesía de Sánchez Vázquez, ¿no? De Felipe de Galván Rodríguez, ¿sí? Que me gustó mucho. Hay otro texto de Ana Rosa Pérez que se refiere al tema del exilio en Sánchez Vázquez y Zambrano. Bueno, yo creo que el tema del exilio es un tema muy interesante y profundo. Y es un tema que adopta cada filósofo exiliado, lo adopta de diferente manera. Hay un texto, un libro que se publicó aquí en México, que algunos de nosotros tenemos porque la editora era amiga mía. La editora se atrevió a publicar un libro muy fuerte en contra de Luis Echeverría, y Luis Echeverría fue, y la, como era ella sueca, entonces fueron un día y la pusieron en el avión, vámonos, y nunca se ha vuelto, ha podido volver más. Pues esas críticas al presidente Echeverría pues no fueron fáciles, pero bueno, alcanzó a sacar otro libro que se llama Exilio, y cuya prólogo es de García Márquez y cuyo epílogo es de Sánchez Vázquez, y ahí se dan una serie, se publican una serie de textos de escritores sobre el exilio. Y en el caso del exilio español, pues tenemos varias posiciones. Yo entrevisté a Wenceslao Roces y Wenceslao Roces me dice: yo soy mexicano y español. O sea, soy tan mexicano como español. Así que aquí estoy y yo no tengo ninguna contradicción, ninguna ruptura. Bueno, okay. Otro era José Gaos, que dice: yo soy trasterrado, ¿no? Y Sánchez Vázquez dice: de ninguna manera. Mire, yo no soy trasterrado, soy desterrado, ¿sí? Me arrancaron mis raíces y me pusieron en otra parte. Pero bueno, luego Sánchez Vázquez busca una conciliación porque no hay otra más que conciliarse. Y además vive aquí y además actúa aquí. Y ya en su último libro, Ética y Política, muy interesante, por cierto, trata problemas muy directos de aquí, de México, y siempre, de la universidad, siempre estuvo presente. Me acuerdo que, por ejemplo, fuimos compañeros de huelga, porque quisimos constituir el sindicato del personal académico, ¿sí? Y en la UNAM, y nos pusimos en huelga. Y Sánchez Vázquez me preguntó, dice: bueno, ¿cree usted que me vaya? En ese momento nos hablamos de usted. ¿Cree usted? Después me dijo que quería que le hablara de tú. Bueno, pero ¿cree usted? Me dijo que que alguien esté interesado en un especialista en los manuscritos económico-filosóficos de 44,
Me dijo así. Dije, pues, a usted sí le van a dar trabajo. Al que no van a dar trabajo es a mí, porque yo soy especialista de los manuscritos. Entonces, bueno, eso fue interesante porque perdimos la huelga. Y afortunadamente no nos corrieron. Hubo conciliación. Bueno, pero todo esto se refiere a que al texto de Amanda Rosa Pérez, que está aquí, relacionado con la relación entre Sánchez Vázquez y María Zambrano, en donde, claro, difieren de su concepción, ¿no? Pero Sánchez Vázquez hace un espléndido texto sobre María Zambrano, por cierto. Por cierto, este texto que todavía falta, que no sé a ver si se puede ver, este es muy importante, este texto de Incursión Literaria. Y en este texto de Incursión Literaria, pues están trabajos sobre Octavio Paz, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Por cierto, yo les recomiendo el texto que hace Sánchez Vázquez sobre Sor Juana, sobre el primer sueño de Sor Juana. ¿Por qué? Porque allí capta en forma muy precisa la concepción que tiene Sor Juana de la crisis que se vive en ese momento del siglo XVII. ¿Sí? El paso de una etapa a otra. Me parece sensacional en ese texto. Bien, entonces, lo que, y también el texto que está aquí también, otros textos, el texto también que está sobre María Zambrano, su concepción. Bueno, pues entonces, finalmente quisiera destacar el testimonio que recoge la doctora Olga Fernández, justamente en la entrevista que le hace. Al final, la doctora Olga Fernández, que era la directora del Instituto de Filosofía cuando yo fui a Cuba después del derrumbe, dice, por último, dice Olga, ¿qué recomendaciones? Que por cierto, todo el mundo le decimos Olguita, ¿no? Pero por mucho, por cariño que le tenemos. Bueno, Olguita dice, ¿qué recomendaciones usted pudiera hacer a los marxistas y revolucionarios de nuestro tiempo? Don Adolfo. Y Adolfo responde, ser fieles a los valores, a la verdad, a la justicia, a la dignidad, que por cierto descubre justamente en Cuba, ¿no? Un pueblo digno y cuyo valor de dignidad es impresionante. Y desarrollar siempre un potencial crítico hacia los demás, pero crítico también hacia uno mismo, autocrítico. Yo creo que es lo correcto, ¿no? Incluso Marx iba haciendo nuevas ediciones e iba modificando cosas del Capital y otras cosas. Porque la crítica y la autocrítica son muy necesarias. Uno de los factores determinantes de ese esterotamiento del marxismo fue la ausencia de crítica y de autocrítica. Donde desaparece la crítica y la autocrítica, se paraliza tanto la capacidad de creación, la capacidad de investigación. Entonces, mi recomendación es que nunca olviden y que nunca se desaparezcan con lo que ha creado y estén siempre abiertos a la crítica y desde luego a la crítica propia, a la autocrítica. Y yo creo que pues justamente es la base del desarrollo de alguna teoría. Si la teoría no se autocrítica, ahí se esclerosa, se vuelve esclerosa. Bueno, dejo mucho en el tintero, pero pues por lo pronto hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por tus excelentes palabras de presentación. Bueno, quiero decirle que pueden los participantes acá en la reunión de Zoom solicitar la palabra e intervenir. Tienen ustedes esa opción. Pueden pensar en algo y intervenir. Tal vez no llevar demasiado tiempo para darle oportunidad a varios, pero lo pueden hacer. Igual los que nos están siguiendo por Facebook pueden utilizar el chat del Facebook para
emitir algunos comentarios o algunas preguntas a los presentadores o a alguno de nosotros, y con mucho gusto pues le estaremos dando curso. Tenemos a un compañero, Juan, Juan García, del equipo de La Fuente, que va a recepcionar esos comentarios de existir y nos los va a pasar por acá, por el chat que nosotros tenemos acá utilizando en el Zoom. Yo voy a referirme ahora, mientras piensa alguno, pide la palabra o piensa si va a intervenir y sobre qué lo va a hacer. Quiero referirme a algo que se abordó en las diferentes presentaciones, especialmente en la de Cristina y la de Gabriel, relacionado con este abordaje, esta relación crítica hacia el propio pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez. Por supuesto que nosotros nos consideramos y nos vamos a considerar siempre toda la vida discípulos del maestro de Sánchez Vázquez. Y precisamente por ser discípulos, creo que debemos captar ese espíritu crítico y autocrítico con el que él mismo asumió no solo el pensamiento de otros autores, sino su propio pensamiento en diferentes etapas. Y ello nos permite ver a su pensamiento en movimiento. Es lo que tratamos de reflejar un poco en nuestro prólogo. Ver la evolución del pensamiento de Sánchez Vázquez, específicamente del pensamiento estético de Sánchez Vázquez, y tratar de evitar que se tome como un corpus dado de una vez y para siempre. Defecto que es muy habitual cuando estudiamos autores o pensadores, no, muchas veces no reparamos en qué momento de su biografía personal ese pensador está escribiendo, y asumimos un texto. Eso pasó mucho con Marx también, por ejemplo, un texto de 1844 con un texto de la década del 70, ¿no? Con el Capital, asumiendo de que es la misma persona o el mismo pensador, cuando realmente hay una evolución importante. Y en el caso de Adolfo Sánchez Vázquez, a nosotros nos parece muy interesante. En el texto que se refirió fundamentalmente Cristina, 14 tesis sobre los valores estéticos, es un texto que nosotros escribimos antes del prólogo, por supuesto. Es un texto cuya primera versión salió publicada por allá por 1999 o 2000, más o menos, y todavía Adolfo Sánchez Vázquez no había publicado su último libro de estética, es decir, de la estética de la recepción a la estética de la participación, y por eso nos centramos en esas tesis, en estos dos libros, de Ideas Estéticas de Marx e Invitación a la Estética, y veíamos precisamente cómo había un Sánchez Vázquez que se movía, su pensamiento, sus ideas teóricas se movían de uno al otro. Esta idea sobre la asunción de la objetivación o exteriorización como aspecto fundamental de lo artístico o de la creatividad artística, que está en el Adolfo Sánchez Vázquez de los 60, es decir, de 1961, cuando publica las ideas estéticas en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, o de 1965, cuando publica las ideas estéticas de Marx, pues es realmente evoluciona fundamentalmente cuando ya en el libro de Invitación a la Estética de 1992, pues hay evidentemente tratamientos diferentes. Es decir, esto no quiere decir que Sánchez Vázquez todo el tiempo esté haciendo una especie de mea culpa, ¿no? Es decir, lo que yo dije no es y ahora lo digo de otra forma. Pero el hecho mismo de tratar el mismo aspecto, el mismo tema, de manera diferenciada, nos habla acerca de la evolución de ese pensamiento. Entonces, ahí cuando escribimos esas tesis, ya nos percatábamos de ese movimiento y nos parecía absolutamente aleccionador, ¿no? Como un pensador, Adolfo Sánchez Vázquez siempre acostumbraba a decir, refiriéndose a sus ideas, siempre mis ideas han sido hijas de su tiempo. Y eso quiere decir que son ideas en evolución, ideas en cambio. Y esta idea que aparece un poco en esas 14 tesis sobre los valores estéticos, que nosotros utilizamos no tanto para seguir el pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez, sino para usarlo como germen para reflexionar nosotros mismos sobre lo que son los valores estéticos o la naturaleza de los valores estéticos. Esa idea de la evolución, pues, es la que tratamos de desarrollar ya mucho más a plenitud en el prólogo
de este libro que se llama De la representación a la participación, itinerario del pensamiento estético de Adolfo Sánchez Frasqui. Y efectivamente se puede ir comprobando paso a paso cómo van transitando desde un concepto que es central al principio, la representación, en la época en que Sánchez Vázquez todavía se ascribía, digamos, un poco a la idea del realismo socialista, cuando escribió su tesis de maestría, cuando publicó sus primeros textos, cómo va pasando después a la segunda etapa, donde lo importante es la creación, la objetivación, la exteriorización del artista, a una tercera etapa en donde ya empieza a prestar mucha más atención a la recepción y socialización como elementos fundamentales para determinar la naturaleza del arte, y termina pues alegando, es decir, abogando por una recepción participativa, es decir, por la participación como elemento fundamental, es decir, extender la creación también al receptor ya en su última etapa, pero una última etapa que de hecho venía germinando desde 1972. En el año 1972 él escribe una ponencia que se llama Socialización o Muerte del Arte. Y ya eso implicaba un cambio en relación con las ideas que él había desarrollado en las ideas estéticas de Marx. Yo creo que para cualquiera de nosotros puede ser un aprendizaje seguir esta evolución para, y sobre todo metodológico, es decir, cómo debemos asumir nuestro propio pensamiento, cómo podemos ir pasando, poniendo en un rasero crítico lo mismo que nosotros estamos pensando, cuestionándolo constantemente. Y en relación a lo que decía Gabriel, efectivamente, Gabriel, en el año 1967, cuando él publica su filosofía de la praxis, incluye en la filosofía de la praxis dos anexos. Uno de esos anexos está dedicado al análisis de la categoría de esencia humana en Marx. Y ahí él ya señala, aunque no hace referencia a las ideas estéticas de Marx, que se publicó 2 años antes, pero señala un poco autocríticamente cómo la idea de esencia humana en el Marx joven, en el Marx de los manuscritos económicos filosóficos, tenía, él mismo lo reconoce, tenía rezagos todavía hegelianos, etcétera, porque no era una esencia humana histórica, es decir, todavía era como una especie, ¿qué esencia, se preguntaba Sánchez Vázquez, qué esencia deposita, va a depositar alguien en la realización de su trabajo, en la realización de una obra artística, si no es el resultado de la propia historia? Es decir, asumir que hay una esencia humana antes de la historia, o prescindiendo de la historia estable, pues es algo inconsecuente con la concepción materialista dialéctica de la historia que él mismo asume. Entonces, yo creo que ahí fue un momento importante, es decir, ese anexo que no está dedicado a la estética, pero que es importante para la revaluación de sus propias ideas estéticas y del nivel de importancia que tienen los manuscritos económicos filosóficos para esas ideas estéticas de Marx. Nunca niega, por supuesto, la importancia de las ideas estéticas de Marx en estos manuscritos, pero después se traslada hacia otras obras y empieza a ver la importancia también de Marx desde el punto de vista estético en otras obras importantes posteriores. Bueno, era algo que yo quería comentar sobre los contenidos que se habían estado aquí hablando, y ahorita les doy la palabra a los colegas que quieran participar, de los que están acá. ¿Me la piden, por favor, o simplemente activan su micrófono y empiezan a hablar? ¿Ya? ¿Podemos? Sí, claro. Ah, ok. ¿Qué? Bueno. Adelante. Adelante, María Rosa. Tengo dos preguntas. Una para el doctor Vargas y una para la doctora María Rosa Palazón. La primera es, ¿en dónde hace esta referencia Sánchez Vázquez sobre Sor Juana Inés de la Cruz? En incursiones literarias. Y la pregunta para María Rosa Palazón, para la doctora Palazón, es, en el diario de un loco de Gogol, ¿usted cree que Gogol haya influido a Anton Chekhov en el prisionero del pabellón número 6? ¿En el pabellón número 6? No se le escucha, doctora. Sí, María Rosa, por favor, activa tu micrófono. Es que lo tienes apagado.
No, no se te escucha. En la pantalla debes activar el micrófono. Abajo a la izquierda dice activar audio. Ahí debes. Cancelar silencio. No, no te escuchamos. Oh, qué pena. Yo estoy tratando de activarlo por acá, pero no me deja. Bueno, mientras tanto le damos la palabra a Gabriel. Sí, ¿dónde dice Sor Juana? ¿Dónde dice Sánchez Vázquez el comentario sobre Sor Juana? Se llama El sueño, entre comillas, metódico de Sor Juana. Y está justamente aquí en Incursiones Literarias. No te escuchamos. Perfecto, perfecto. En Ah, Incursiones perdón, Literarias. ¿no, no me escuchan? Sí, No, sí, no, a a ti, usted a ti. sí. No, le estoy haciendo Ah. señas a María No, Rosa. de esa, Yo eso con fue María Rosa, súper. ya, yo con Ahora María Rosa, ya. más. Ya. La otra cosa es Ya. que aquí también está el texto de Miseria y esplendor de Gogol, que fue publicado en Cuadernos Americanos. Aquí también está en este libro. Ah, perfecto. Bueno, yo quería Adelante. decir dos chismes. Uno, los que entraron allí en el tiempo en que los hombres hablaban, digo, los hombres callaban y los animales hablaban, hubo dos jovencitos que entraron al seminario de Sánchez Vázquez, fuimos Gabriel y yo, y nos mantuvimos fieles hasta el día en que lo llevamos en un ataúd, lo vimos en un ataúd. Fuimos fieles como ningún otro a Sánchez Vázquez. También quiero darles un chisme de Iván. De Alán, ¿no? Iván, estoy Alán, Alán, bueno, no hablo de eso. Es hizo los estudios en provincia y ahí vimos en todo momento envidia. Tanto en la maestría como en el doctorado, en este menos. No te tapes, la verdad es que hubo mucha, y en la maestría fue realmente repugnante. Entonces tenemos que darnos cuenta que la estética no es muy bienvenida todavía y que no soportan a un individuo que lo sepa, que lo sepa, que lo trate bien y que no sea local. Entonces me da mucho gusto verte aquí y como siempre, pues Gabriel y yo somos muy amigos y Ramón, José Ramón, siempre te he querido mucho y me da mucho gusto que hayas hecho esto de la fuente. Todo lo que estás haciendo es muy loable. Ya me callo. Y tú, pues no te conocía, pero muy bien. Y él también, un amigo de Sánchez Vázquez, siempre es bienvenido. Muchas gracias, María Rosa. Muchas gracias por tus lindas palabras. Bueno, igual, tenemos aquí micrófono abierto para cualquier otra intervención, pregunta, comentario. Bueno, aquí tenemos algo en el chat. Bueno, de Eduardo Sarmiento. Dice, Eduardo, ¿estás ahí? ¿Por qué no lo lees? Órale. ¿Está aquí? Está aquí, ¿dónde? Tú mismo. Bueno, pues primero que nada agradecer a José Ramón Favelo y a todo el equipo que conforma La Fuente por este titánico esfuerzo.
que bien ya se ha dicho, inicia con aquel homenaje y todo un trabajo de muchos, de varios años para que culmine en esta presentación. El homenaje no solo reunió especialistas en la obra, sino que también nos reunió como colegas, que aquí veo con mucho gusto. Las charlas de pasillo a veces son muy nutrientes junto con las de las mesas. Y pues yo quiero extender una felicitación a todo el equipo, así también a todas y todos los colaboradores de este libro, que pues eso, que nos muestra no solo la riqueza del pensamiento de Sánchez Vázquez, sino un poco haciendo eco de la doctora Palazón, la urgente necesidad de renovar el horizonte de la estética y de su estudio en México. Creo que la estética no se ha puesto mucho en debate sobre cómo enseñarla, por ejemplo, en otros ámbitos educativos, y quizás a veces se reduce a una asignatura decorativa. Sería importante discutirlo, ¿no? Y bueno, también si quisiera aprovechar para saludar aquí con mucho afecto y respeto a la doctora Palazón, pues es una guía para muchos de nosotros en el campo de la estética en México y desde luego en la de Sánchez Vázquez. Y pues para generar un poco de discusión y charla, pues me gustaría preguntarle a la mesa, a también a nuestro amigo Pablo, a nuestra amiga Cristina, al profesor Vargas, una pregunta pensando en el público que nos escucha: ¿por qué leer a Sánchez Vázquez hoy en día y en particular la estética? Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios y les mando un afectuoso y cariñoso saludo a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, hay una pregunta ahí para los integrantes de la mesa, los presentadores. Ella me hizo una pregunta y yo no le he contestado. ¿Me la quiere repetir, por favor? Sí, doctora Palazón, yo dije, ya se le olvidó. Si usted considera que Gogol influyó a Chejo del Diario de un Loco de Gogol al texto de Anton Chejo que se llama El Pabellón Número 6, que se trata del prisionero del Pabellón Número 6 y su relación con el psiquiatra. Adelante. Ajá. Pues seguramente, ¿no? O sea, hay un hilo conductor, por lo tanto, me parece que usted ha hecho un buen descubrimiento, ¿no? Y que, pues, esperamos verlo escrito. ¿Sale? Sí, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Cristina, te devolvemos la palabra para referirte a la pregunta de Sarmiento. ¿Por qué es importante leer a Sánchez Vázquez hoy? Claro que sí, especialmente muchas gracias por su la estética. Pregunta, Eduardo. Muchas gracias por la pregunta. Me da mucho gusto verte en este libro, me da mucho gusto verte aquí. Bueno, ¿por qué es importante? Porque si Sánchez Vázquez está hablando de la importancia que tiene la producción de valores estéticos por parte del arte y los artistas, y el arte sigue haciendo esto y tiene un compromiso social con el contexto social y en la evolución histórica, por eso es que tiene vigencia el pensamiento de Sánchez Vázquez. Porque no es un pensamiento que esté de moda, sino es un pensamiento que, como bien decía yo en mi presentación, vincula con las generaciones jóvenes y vuelve a hablar, ¿no? Vuelve a hablar, o sea, es decir, puede servir de metodología teórica crítica para analizar el arte de hoy, la praxis de hoy, la praxis artística de hoy y sobre todo la latinoamericana. Gracias. Gracias. Gabriel. ¿Pablo? ¿Gabriel? Bueno, ¿quieres, Pablo, hablar? Bueno, si quieres, doy mi opinión. Sí, por favor. Adelante. Bueno, adelante. Yo creo que la obra de Sánchez Vázquez tiene una trascendencia para las nuevas generaciones, primero por la coherencia, no solamente teórica, sino práctica, y sobre todo por la articulación entre lo estético, lo ético y la filosofía política. Yo creo que los tres elementos son esenciales, ¿no?, en la conformación de ese humanismo práctico que desarrolla, ¿no?, Sánchez Vázquez. Además, yo creo ser un ejemplo de coherencia ideológica, de cómo un hombre que, bueno, si uno analiza la vida de él, y en primer lugar
un exiliado de la época de la República que viene la frustración de la caída, ¿no? De la República, y sin embargo se mantiene consecuente, ¿no? En su ideario socialista y marxista, y al llegar a México, por supuesto que no va a encontrar un ambiente muy favorable al marxismo, ¿no? Ni al socialismo. Al contrario, ¿no es así? Y porque sin embargo, en medio de esa circunstancia, él mantiene con esa consecuencia, ¿no? No cae en posiciones de los marxistas vergonzantes que a la caída de la Unión Soviética, pues se cambiaron de palo para rumba, como decimos en Cuba, ¿no? Entonces, yo pienso que primero es un ejemplo de coherencia ideológica y de coherencia filosófica. Y además, por profundizar en una arista esencial de la concepción materialista de la historia de Marx, que es la filosofía de la praxis, en el papel del sujeto, en el papel de la acción política, de la acción revolucionaria y sobre todo de la acción creativa del espectador en el arte, ¿no? Y del actor en la construcción de una nueva sociedad. Yo creo que en la obra de Sánchez Vázquez hay muchos elementos creativos que son de trascendencia clásica. ¿Y por qué es clásico Sánchez Vázquez? Bueno, porque se correspondió a su época, a su obra. O sea, que lo que en un momento Sánchez Vázquez se refiere a Marx, diciendo, bueno, ¿y por qué los griegos siguen siendo de valor hoy? Bueno, pues lo mismo podríamos nosotros apelar a Sánchez Vázquez, ¿no? Porque tras 10 años, ¿no? Después de su desaparición física, estamos aquí, ¿no? Recordándolo, reivindicando su pensamiento. Bueno, porque él supo desarrollar una teoría y una praxis teórica, ¿no? En un momento que hoy en día sigue siendo válida y sigue siendo de una utilidad, ¿no? Extraordinaria. Entonces yo creo que por eso estamos obligados a continuar esa obra. Y claro, podemos empezar a buscar defectos. Bueno, José Martí decía que el sol tiene manchas. Los desagradecidos miran solamente las manchas, pero los agradecidos vemos la luz. Y yo creo que en la obra de Sánchez Vázquez hay mucha luz que opaca cualquier mancha. Muy bien. Bien. Gabriel. Sí, yo creo que hay, como sabemos, varias líneas de trabajo, de investigación que Sánchez Vázquez desarrolló. El primero es lo que hemos estado tratando, el tema de la estética, que no va a tener toda la vida. A mí me tocó un momento en su casa y me dijo, ya no voy a poder hacer la estética que yo quería hacer, porque ya no puedo, ya no veo bien, ya no escucho bien. Entonces, aunque se mantuvo lúcido siempre, ¿sí? Estuvo lúcido, de todos modos eso, ya que él anunciara y me dijera, hasta aquí llegué, francamente es dramático, es duro porque todo el tiempo lo vio uno trabajando en forma febril, con una constancia permanente. La segunda línea es la de la ética, que no estaba desarrollada el marxismo y que empieza con toda esa, pues, todo este libro de ética y termina con ética y política, que yo creo que es esclarecedor, aparte de sus todos los demás textos. Esa es otra línea también importante. La tercera línea es el tema de la filosofía de Marx, que culmina con filosofía de la praxis. Y culmina también con una serie de tesis que publica, que nos da a un grupo de nosotros, aquí está Samuel Larrealán, que él está nombrado junto con nosotros, un grupo que nos dio a leer esa tesis. Yo pienso que leyendo eso hoy se puede desarrollar mucho, ¿sí? O sea, quedaron temas ahí pendientes y que hay que analizar y profundizar. Luego también en temas filosóficos de la historia, en temas de filosofía política, obviamente, el tema de la ideología común, ese debate que tuvo con Luis Villoro, el tema del marxismo en América Latina, el tema de Rousseau en México,
o el tema de otros y otros trabajos que se recogen aquí, por ejemplo, un análisis del laberinto de la soledad, que se recoge aquí en este libro que menciono, Incursiones Literarias. Entonces, bueno, yo creo que Sánchez Vázquez entonces es un clásico. Alguien lo dice ahí en el libro, no me acuerdo qué. Es un clásico, es uno de los grandes pensadores. No es el único, tenemos algunos clásicos, no muchos, pero él es un clásico importante. Y entonces lo que hay que hacer pues es desarrollar muchas cosas a partir de lo que... Tomar la estafeta como un corredor, ¿no? En donde la dejó él y seguir adelante. Yo creo que ese es el punto. No tomar la estafeta y ahí quedarse sentado, sino tomar la estafeta y vámonos, adelante. Porque, y otro es, pues el hecho de no tomar la estafeta. Y decir, bueno, ya no me interesa esto, yo me voy para otro lado, como conozco algunos. Que sin tener una obra similar, rompen con el maestro porque quieren afirmar su personalidad, muy bien, estoy perfecto, pero se necesita tener una obra equivalente, o más o menos, bueno, otra tesis distinta. Entonces, bueno, hasta aquí lo que yo pienso. Bien, muchísimas gracias, Gabriel. Efectivamente, tenemos acá también, está participando con nosotros Samuel Arriarán. No sé si te podrías dejar ver, es un gusto enorme que esté acá con nosotros. Un también conocedor de la obra de Sánchez Vázquez, discípulo, ayudante durante muchos años y alguien que también ha escrito cosas muy interesantes. Tengo aquí en mi mesa de cabecera un libro de Samuel Arriarán, El marxismo crítico de Adolfo Sánchez Vázquez, lleno de rayados y cosas, porque realmente también fue uno de los textos que tomamos en cuenta a la hora de preparar este libro y tiene su propia contribución dentro del libro, muy interesante. Hola Samuel, te escuchamos, dinos algo. Pues, ¿qué se puede decir o qué se puede agregar a todo lo que ya han expresado de una manera muy lúcida y muy inteligente, especialmente Pablo y querido Gabriel? Pero en primer lugar, pues yo quiero destacar tu propio trabajo, Ramón, porque te conozco de muchos años y sé de todo tu esfuerzo que estás haciendo ahí y todo lo que ha implicado publicar este libro. El rigor que has puesto y el empeño ha sido pues algo que a mí me ha estimulado mucho para continuar trabajando el tema de la estética. Nadie mejor que tú para, como especialista de la obra estética, para recalcar la importancia de la última fase de la elaboración de Sánchez Vázquez. Ya en un anterior, en el centenario, en la Facultad de Filosofía y Letras, no hubo esta riqueza, estas aportaciones sobre la última fase de la elaboración estética de Sánchez Vázquez, puesto que casi en general se hacía énfasis en sus primeros trabajos, ¿no? En su fase primera de la representación hasta los años 60, 70. Bueno, pero yo decía que pues eso está bien para la historia, para que las nuevas generaciones conozcan, ¿no?, de dónde surgió, cómo se originó la obra estética de Sánchez Vázquez, pero no se ha hecho suficientemente, no se ha destacado la última fase, es decir, lo que propiamente es sus trabajos sobre la teoría de la recepción y la participación y sobre todo sus contribuciones sobre la estética digital. Entonces, a mí me parece que es muy importante, como tú lo has hecho, destacar esta faceta que es muy desconocida para los jóvenes, sobre todo. Pero es a donde más le llegaría la obra de Sánchez Vázquez actualmente. A ver cómo en los celulares y en el internet, en toda la lógica que de las nuevas tecnologías hay mucho que aprender de Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería apoyar y complementar
para decir que Sánchez Vázquez tiene mucho que decir. Es más que un clásico, Sánchez Vázquez, porque dice cosas nuevas a las nuevas generaciones, sobre todo esto de la de que la transformación política se da por la vía estética, por la vía de la, ya no tanto de los partidos políticos o de las nuevas, de las viejas formas de participación política, pues que ya a nadie le interesa, y especialmente los jóvenes están muy cada vez más desencantados, pero Sánchez Vázquez les puede servir mucho para ver cómo desde la estética se transforma la vida política, y es justamente a través de las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Entonces, también me hubiera gustado destacar lo que dijo Pablo y Gabriel sobre la recepción de la estética en Cuba, pero de esto es para hacer otro libro, pero son palabras muy justas, en las que realmente hay que revalorar a Sánchez Vázquez y su coherencia para sostener la revolución cubana en este momento, donde el neoliberalismo parece pues no dar ninguna esperanza, ¿verdad? Pero justamente Sánchez Vázquez, y por lo que he conocido yo, lo he escuchado de sus relaciones con la revolución cubana, él no era tampoco un apologista, ¿no? Y tenía una posición muy crítica frente a las nuevas autoridades, sobre todo, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética y todo. Él fue censurado, hay que decir eso y recalcarlo para que no se entienda que Sánchez simplemente apoyaba a la revolución cubana, sino que también la criticaba. Y en las ideas estéticas de Sánchez Vázquez le pusieron un prólogo diciéndolo que era un revisionista. Entonces eso le enojó mucho, porque él de ninguna manera era un revisionista. Era heterodoxo en el mejor sentido de la palabra, porque era crítico y se quejaba pues de que no se le haya publicado La filosofía de la praxis, que era su obra más importante, ¿no? ¿Por qué no se publicó? Bueno, pues por el autoritarismo y el dogmatismo imperante en la isla. Eso hay que decir para que los jóvenes no se sientan así como engañados, ¿no? De que simplemente hacía el elogio, sino que también era crítico. Y eso es lo que yo quería decir, si es que puede servir para algo, pero en general me gustó mucho y estoy de acuerdo con todo lo que se ha señalado. Muchas gracias, Ramón, por darme esta oportunidad de expresión. Muchas gracias a ti, Samuel. Ahora estoy recordando haber leído en tu texto el destacar la importancia que tiene ese paso en el pensamiento estético de Sánchez Vázquez cuando él dice: ya no voy a hablar de una estética marxista, sino de una estética sin más, aunque por supuesto su orientación nunca dejó de ser marxista, pero esa apertura hacia diversidad de fuentes, etcétera, que él tiene, ¿no? Sobre todo en la medida en que va madurando su pensamiento y que tú muy bien destacas. Y también en ti leí la idea de Sánchez Vázquez o la intención de Sánchez Vázquez de hacer un segundo volumen de invitación a la estética y de que ya estaba acumulando materiales, etcétera, para continuar. Creo que Gabriel se refirió un poco a eso, ¿no? Cuando decía que ya pues la avanzada edad le había hecho tomar la determinación de no escribirla, no termina de escribirla, pero siempre quedó en el tintero esa invitación, ese segundo volumen, digamos, de invitación a la estética o esa continuación, que yo creo que los seguidores y discípulos de Sánchez Vázquez estamos en la obligación de tratar de adivinar por dónde iba, siendo consecuente incluso con su propio pensamiento y continuar desarrollando esas ideas estéticas. Es decir, saber que el propio Sánchez Vázquez estaba inconforme, asumía su obra como inconclusa, como no terminada, y que debía ser continuada. Y yo creo que eso es para nosotros un mensaje, un mandato, ¿no? Ramón, si me permites agregar muy brevemente. Sí, adelante. Para señalar que sí, como discípulos estamos continuando la obra de Sánchez Vázquez, ¿no? Uh-huh. Y hay dos proyectos en camino. Uno, el que en España, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, se está publicando un libro justamente para continuar este trabajo de ampliación del trabajo de Sánchez Vázquez, y otro que estamos haciendo en México, que es un diálogo de Sánchez Vázquez con Bolívar Echeverría. Entonces hay muchas cosas, como vemos, no solamente el tema de estética, sino la filosofía política, la ética, hay
muchos planteamientos que Sánchez Vázquez nos ha legado para que nosotros, sus discípulos, sigamos trabajando. En este momento se está editando ya el libro que va a ser publicado por Editorial Ítaca, y en el que se va a entrar en profundidad sobre el debate de Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, el diálogo que tuvieron y la crítica que se hace a la filosofía en México, sobre todo los althusserianos, que en una época hegemonizaron el pensamiento marxista, pero que también bloquearon, se podría decir, otras vertientes fructíferas en las que Sánchez Vázquez estaba, como por ejemplo la perspectiva de Gramsci. Entonces, hay muchas cosas que investigar, hay muchas cosas que trabajar, y esto es lo que yo quería insistir, que no tomemos a Sánchez Vázquez como una momia, algo que ya está consolidado, sino que es una manera, él nos abrió el trabajo para continuar. Entonces, eso es lo que quería destacar. Muchas gracias a todos por esta tolerancia para escuchar. No, gracias a ti, Samuel. Bueno, por ahí tenemos a otros colegas, está Gerardo, como le decimos nosotros acá en la mella, Gerardo Rivas. También tenemos a Carla, no sé si quieren comentar algo, a Luis Martínez, que tiene también un texto muy interesante, incluido en el libro. Y bueno, les comento en el chat, mientras piensan ahí, si los colegas si quieren hablar. Adelante, Alan. José Ramón, hola, ¿cómo están? Pues nada más, muy breve, para no, para dejar oportunidad para los colegas y las colegas que quieran platicar. Pues no quería perder la oportunidad, porque en este momento estoy temblando de ver a tan grandes maestros aquí reunidos, a mi gran maestra María Rosa, que me ha apoyado tanto, que la metí en tantos problemas, justamente con lo que comenta, apoyándome siempre, el doctor Vargas Lozano, tú mismo, José Ramón Favelo, agradecerles mucho a la doctora María Cristina Ríos, pues todo este acompañamiento, y justamente, bueno, saludar también a las colegas y a los colegas, y bueno, sobre los puntos que han tocado justamente, pues agradecer doblemente, porque quienes, bueno, como en mi caso, no conocí al maestro Sánchez Vázquez en persona, no estaba yo en mi etapa de formación, pero básicamente a través de ustedes es que uno como estudiante se acerca y se apasiona, ¿no? Recuerdo este libro de la doctora Palazón, Diálogos entre Filósofos, Filosofía en México, siglo XX, Diálogos entre Filósofos, donde justamente, ¿no? Aparecen todos estos diálogos que la doctora Palazón lleva a cabo y que uno como estudiante se apasiona, ¿no? El doctor Vargas Lozano también con estas clases maravillosas que nos daba sobre el maestro Sánchez Vázquez. Entonces, justamente mencionar un poquito sobre el tema de mi artículo, que fue el tema de los videojuegos, que por cierto, en aquella ocasión fue un poquito, ¿no? Como poco ortodoxo, digamos, pero bueno, a mí me llamaba mucho la atención darle este rendimiento y pensar un Sánchez Vázquez que estuviera actualmente, en este momento aquí, que estamos haciendo una videollamada, que sería para él una locura, ¿no? Me imagino, él nos hablaba en este textito de una estética de la recepción a una estética de la participación, justamente de un videojuego muy viejo de los años 90, ¿no? Que ya tenía como esta cosa de lo que vemos ahora, ¿no? Que justamente los videojuegos de última generación están hiperrealistas y que se toma decisiones arbóreas que afectan justamente al resultado que va a haber. Yo creo que al maestro Sánchez Vázquez le hubiera encantado ver lo que se ha logrado ahora con las nuevas tecnologías y con el arte expandido y con muchas cosas, ¿no? Entonces creo que como bien dicen, como bien comentaban hace rato, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este legado que nos dejó el maestro Sánchez Vázquez y que además ya nosotros tenemos una riqueza bastante fuerte
a través de las reflexiones de, como las de la doctora Palazón, por ejemplo, que fue alumna del maestro Sánchez Vázquez de primera mano, como lo fue el maestro Vargas Lozano, ¿no? También de primera mano estando con él. Y entonces ahora, con todo este tema, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, de este, incluso de este androide, ¿no? Que se llama Sofía, que ahora ya es una inteligencia artificial que tiene una ciudadanía, bueno, ¿no? O sea, es pensar más allá. Entonces, bueno, ahorita están justamente mis alumnos, teníamos clase de 1:30 a 3, pero les dije la clase va a ser por acá, les iba a dar un punto para que participaran, pero ya vi que no lo hicieron. Pero justamente cuando mencionaba hace rato Eduardo Sarmiento, ¿no? Sobre cómo ahora hacer llegar este pensamiento, este rendimiento del maestro Sánchez Vázquez a las nuevas generaciones y cómo pensamos, ¿no? A través de una estética, por ejemplo, ellos van a ser en el futuro, son potenciales licenciados en danza folclórica, ¿no? Pues tienen ahí una carga política y estética bastante fuerte, ¿no? Que nos enseña el maestro Sánchez Vázquez, justamente la semana anterior veíamos esta estética de la participación. Entonces, nos da para muchísimo, ¿no? Nos da para muchísimo y nada más quiero, como ven, me emocioné mucho, pero bueno, solamente agradecer y agradecer, José Ramón, también por tu apoyo siempre, porque lo que comentábamos con la doctora María Cristina Ríos es este espacio que nos has abierto pues a personas que estamos produciendo algo, pero no somos teóricos consagrados, ¿no? Por el tema del SNI o por estos ámbitos, ¿no? Por estas instancias que nos facultan para poder compartir nuestras reflexiones. Y sin embargo, bueno, se te agradece muchísimo por estos espacios, por estas posibilidades. Muchas gracias a todas y a todos. Y bueno, pues nada, eso quería compartir. Muchas gracias, Alan. Alan siempre ha estado junto con nosotros en cuanto evento hacemos, en cuanto libro nos proponemos, siempre. Muchas gracias por tu confianza de siempre y tu participación permanente. Bueno, quiero mencionar un par de comentarios que hay en el chat. Uno es de Fernando Huesca. Dice, muchas felicidades por la publicación y gracias a toda la mesa por sus valiosas contribuciones. ¿Hay más datos o anécdotas sobre la lectura y consideración de Sánchez Vázquez hacia Engels? Una pregunta, se quedó picado, ¿no? Nuestro, como decimos allá, Fernando, quiere saber más sobre el asunto. Dice Miguel Ángel Rosas, bueno, Miguel Ángel Rosas, que es nuestro postdoctorante acá en la maestría en estética y arte, un joven doctor y especialista en historia del arte, dice, muchas felicidades, me da gusto ver a la doctora Palazón, mi maestra de la Facultad de Filosofía y Letras hace algunos años. Mi pregunta sería al respecto del crítico de arte. ¿Cuál es la relación entre la crítica de arte y la filosofía de la praxis? Mil gracias. Bueno, ahí tienen los presentadores y los demás participantes la posibilidad de responder. A ver, ahí tienen dos preguntas. ¿Alguna anécdota más de la relación de Sánchez Vázquez con Engels y el tema de la relación entre filosofía de la praxis y crítica de arte? A ver, sí, Pablo, adelante. Bueno, yo no tengo otra anécdota más que la que hice referencia en particular. Lo que sí puedo comentar es que en aquella mesa en que estaba Adolfo Gili, recuerdo también, y que era un tema muy sobre la crisis, muerte o resurrección del marxismo, imagínate, ese era el tema, ¿no? En la UAEN, en Toluca, y cuando hicimos referencia en nuestra parte, porque yo siempre he dicho que cuando yo estudiaba filosofía en Leipzig, por allá por los años 70, 71, me impresionó mucho la revalorización de Engels desde el punto de vista de la historia de la filosofía, porque Engels tenía una idea muy importante, decía que el pensamiento es una función del cerebro igual que la fuerza lo es del músculo, y para ejercitar el cerebro igual que el músculo hay que estudiar la historia de la filosofía, decía Engels. Yo hice esa referencia estando, bueno, al lado mío estaba Sánchez Vázquez, ¿no? Y dije cómo había que rescatar, porque Engels decía que para estudiar la historia de la filosofía no había que estudiar en qué se equivocaron los filósofos antiguos, sino qué aportaron de nuevo con relación a sus semejantes
y qué métodos utilizaron, ¿no? Para revalorizar, ¿no? Las ideas del pasado, ¿no? Incluso cuando venga hacía referencia a los gigantes del Renacimiento, etcétera, etcétera. Bueno, Sánchez Vázquez no hizo en el momento de la presentación ningún comentario. Eso fue ya muy personal conmigo, aparte, ¿no? Me dijo, Pablo, eso que tú has dicho es cierto. Y Engels contribuyó extraordinariamente. Además, yo insistí mucho en que gracias a Engels, Marx se aterrizó en los temas de la economía política, porque Marx estaba ya en su vida hegeliana, feuerbachiana, ¿no? Cuando Engels le pasa los esbozos críticos de la economía política. Y él me dice, esto es que tú dices es cierto, pero también es cierto que, y así me dijo, que Engels con Dialéctica de la Naturaleza y con la anterior le hizo mucho daño, así dijo, al marxismo, en el sentido de reducir esto a una visión que dio lugar a luego a las interpretaciones del llamado materialismo dialéctico, que sabemos no tenía nada que ver directamente con las concepciones de Marx, que luego Plejano, Lenin, bueno, en fin, Riazano y todo el marxismo soviético, ¿no?, desarrollaría. Esa fue la única vez que yo conversé al respecto. Yo conversé varias veces con Adolfo Sánchez Vázquez en Cuba, en México, varias veces coincidimos en congresos, etcétera. Nunca volvimos a hablar del tema. Tal vez Gabriel tenga algunos criterios si tuvo oportunidad de hablar con Sánchez Vázquez sobre este aspecto de Engels, ¿no? Y su opinión. Bueno, Gabriel. Sí, yo creo que donde trata Sánchez Vázquez a Engels es para hacer una crítica, bueno, una consideración, es en el texto este del socialismo utópico, el socialismo científico. Ah. Que él hace el texto al revés, del socialismo científico al socialismo utópico. En donde yo creo que tiene razón Sánchez Vázquez, es decir, tiene razón Engels, por un lado, porque evidentemente los utopistas no pudieron hacer las cosas porque les faltaba un análisis científico de la sociedad. Sin embargo, el otro aspecto también tiene razón Sánchez Vázquez. Es necesario la utopía, pero en un sentido nuevo, diferente, no el utopismo, ¿no? Entonces, bueno, allí pero hace falta, diría que hace falta todo un análisis a fondo de Engels, porque yo creo, considero que Engels es un hombre también extraordinario e importante. Y entonces, ahora, que hayan tomado como si fuera un libro ya acabado, la naturaleza, pues eso yo pienso que está equivocado, pero eso Engels no tiene la culpa. Engels trató de empezar una investigación y dejó los manuscritos. Ya después lo tomaron como si fuera la Biblia, pues entonces eso no es culpa de Engels. Es culpa de los que tomaron a Engels como la Biblia. Pero es un tema importante, creo yo, la reflexión sobre el mundo de la naturaleza, sobre la ciencia natural. Pero hay una diferencia entre la concepción de la filosofía en Engels y la concepción de la filosofía en Marx. Ahí yo pienso que sí, ahí tienen razón. Aunque la crítica de Sánchez Vázquez no sea tan directa, no hay un análisis. Pero yo creo que sí hay una diferencia. De que Engels sostiene en el Ludwig Feuerbach que la filosofía es una síntesis del conocimiento científico. Lo cual tiene razón. Puede ser eso también. Pero eso no significa que, y bueno, que la última síntesis se dio con Hegel, dice Engels. Pero eso no significa que digamos que sea la tesis de Marx. Creo que la tesis de Marx está diferente en la crítica a la filosofía del Estado. Sí, en la contribución crítica a la filosofía del Estado de publicado en los anales franco-alemanes y en las tesis sobre fuego, que es el hecho de que la filosofía, en lugar de ser una reflexión sobre la praxis, que es lo que hacen todos los filósofos, o una reflexión o un intento de crítica
que también, como dice Pablo, hacen todos los filósofos, muchos filósofos, una crítica a la situación. Creo que yo estoy de acuerdo con Sánchez Vázquez en el sentido de que la filosofía más bien se incorpora a la praxis, más bien se debe hacer desde la praxis. Y eso sí, y con conciencia de ello. Y eso sí no lo dicen los demás. Los demás se quedan con el intento de hacer la transformación. Pero Sánchez dice, no, la filosofía debe estar incorporada profundamente en la transformación. Es otra forma de entender la filosofía, en mi opinión. Pero bueno, hasta ahí lo dejamos porque esto puede ser largo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien quiere referirse a esta pregunta del doctor Miguel Ángel Rosa sobre la relación entre filosofía de la praxis y crítica de arte? Yo, pues, me la preguntaron a mí, ¿no? Adelante. Pero no, mira, yo creo, voy a decir la verdad, la crítica está mal todavía en México. Entonces leemos los críticos y son... No nos provocan a leer. En cambio, algunos sí, pero no, en general no. Y en cambio, Sánchez Vázquez nos hace pensar en la praxis. Ya dejemos de hablar. Y vamos a la acción. Yo creo que hay una invitación ahí muy fuerte y la crítica debería hacerla real, ¿no? O sea, insistir en eso, pero no existe todavía. Es un futuro. Gracias. Sí, ahí yo creo que Sánchez Vázquez nos estaría hablando de un deber ser, ¿verdad? La crítica como antesala de la praxis. Exacto, exacto. Del cambio, como decía Marx, la filosofía debe ser una crítica radical a todo lo existente. Y claro, precisamente eso es lo que le permitió convertirse en un filósofo de la praxis, es decir, criticar para cambiar al mundo. Claro. Y el arte también debía ser, en ese sentido, pues... Así es. Muchas gracias, María Rosa. Bueno, no, de nada aquí. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Expresar algo? Si me permiten, yo. Sí, adelante, Luis. Gracias. Bueno, yo aprovecho porque solamente quería felicitar a Fabelo y a su equipo por la edición de este libro en homenaje a Sánchez Vázquez y bueno, aquí a las compañeras y a los compañeros que participamos en el evento. No sé, me gustaría hablar más sobre el libro, pero lamentablemente no he podido leerlo, solamente recordando algunas de las participaciones, pero me cuelo un poco tratando de responder la idea de la crítica de arte que se realizó, porque me parece una cuestión importante pensar que Sánchez Vázquez como un crítico de arte, sobre todo, bueno, aparte de poeta, ¿no?, y después filósofo, y en muchos de los escritos que todavía están un poco perdidos en las revistas que publicó por los años 40 y 50 en esta revista de Nuestras Ideas de el Partido Comunista Español, donde hay un par de artículos de Sánchez Vázquez en clave de crítico de arte sobre el realismo socialista. En varias revistas mexicanas tiene muchos artículos sobre novelas, hizo numerosas reseñas. Yo creo que el trabajo más completo pues es el que se ha publicado en Incursiones Literarias, pero sobre todo el estudio preliminar, que si no mal recuerdo, me corregirán los expertos, es de Aznar, ¿no? De Manuel, creo.
si mal no recuerdo. Y él relata un poco el trabajo de crítico de arte de Sánchez Vázquez, que yo creo que es muy importante. Ahora, a lo largo de sus estudios personales, incluso inéditos, Sánchez Vázquez tiene muchos textos sobre pintura y una cuestión que a mí me llama mucho la atención porque generalmente no se asocia a Sánchez Vázquez con eso, que es un crítico de arte sobre el tema de cine y de música, y tiene varios escritos importantes al respecto. Lo que pasa es que son inéditos, no se conocen, pero son muy buenos. Y yo creo que eso hay que rescatar mucho de Sánchez Vázquez en la estética, que aparte de ser un gran poeta, es un crítico de arte y un gran traductor. Entonces, yo creo que esas tres vetas, digamos, completándolas con su formación filosófica, política, marxista, y también con su condición personal de exiliado, pueden generar un buen argumento general, digamos, para pensar a Sánchez Vázquez como un esteta, ¿no? Un esteta que sí es polimorfo, porque aparte de ser crítico de arte, la misma filosofía de la praxis, en su clave estética, estaría jugando, digamos, con el terreno de la crítica de arte, ¿no? Un poco lo trata de hacer pedagógicamente Sánchez Vázquez en Invitación a la Estética, al principio, ¿no? Cuando dice, bueno, vamos, ¿qué es lo que diría el crítico de arte? ¿Qué es lo que diría el filósofo? ¿Qué es lo que diría el artista sobre la estética? ¿No? Y eso creo que parece que lo hace al inicio de Invitación a la Estética, ¿no? Un poco jugando. Yo creo que Sánchez Vázquez pudo haber hecho ese juego pedagógico porque él era, bueno, es mi modo de ver esa parte de cómo inicia Invitación a la Estética, porque él era un poco de todo ese diálogo pedagógico, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver y a lo mejor desarrollar algo por ahí sería muy, muy interesante. Sobre todo porque se tendrían que rescatar muchos textos inéditos de Sánchez Vázquez, y eso sería un muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, hay que decir que Luis tiene un texto también en nuestro libro que está dedicado a una recuperación de a la luz, es decir, las ideas estéticas de Marx a la luz de conciencia y realidad en la obra de arte, que fue la tesis de maestría de Adolfo Sánchez Vázquez, y que pues en algunos momentos posteriores pues él un poco pues como que no quiso nunca publicarla, la publicaron sin su permiso por Nicaragua, etcétera. Pero yo creo que el propio Sánchez Vázquez evaluaba demasiado críticamente ese texto, y que realmente hay muchos elementos interesantes en ese texto. Luis hace una labor ahí de arqueología, ¿no? Muy importante en esos textos iniciales de Sánchez Vázquez, los años 50, etcétera. Y yo creo que es muy interesante, muy importante ese trabajo que hace. Y esa etapa, por eso nosotros no quisimos excluir esa etapa. Aún Sánchez Vázquez no hubiera estado de acuerdo con nosotros, pero nosotros quisimos empezar precisamente su itinerario de pensamiento estético arrancando por esa primera etapa. La etapa de conciencia y realidad en la obra de arte, que tiene indiscutibles méritos, independientemente de que después había muchas cosas que Sánchez Vázquez pues las fue cambiando, ¿no? Bueno, yo quiero solamente, ya parece que no hay más intervenciones, leer el último párrafo de la presentación, que es un párrafo que tiene que ver con agradecimientos, y me parece que es oportuno, importante que lo diga yo acá. Espérame. Sí, adelante, María Rosa. No, es estúpido lo que voy a decir, pero los que no tenemos el libro, ¿cómo le hacemos? A eso voy. Bueno, voy a leer primero el párrafo y después yo sabía que estaban al salir y al preguntar, ¿no? Ahí escribimos nuestro agradecimiento especial a la apreciada Aurora, que tengo la esperanza de que nos esté siguiendo. Su contribución enriquece notablemente esta obra, sobre todo en ese plano tan imprescindible como lo es sencillamente el humano. Igualmente le damos las gracias a los 22 especialistas que atendieron a nuestra convocatoria y que participan con muy importantes aportaciones como autores del presente libro.
Particular gratitud expresamos al equipo que hace posible la colección La Fuente y al que mucho le debe este resultado. Voy a mencionarlos porque se lo merecen. Berta Laura Álvarez, Ana María Aguilar, Marilyn Pairol, Fernando Huesca, Rodrigo Walsh, Marco Antonio Menéndez, Héctor Remedios, Juan García Hernández e Irving Bautista. Nuestro reconocimiento especial para Gabriel Cisnero Báez, destacado artista cubano que tuvo a su cargo el busto escultórico que da imagen a la portada de este libro. Finalmente, queremos agradecer el apoyo que para la coedición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y el Instituto de Filosofía de La Habana y a sus respectivos directores, el doctor Ángel Xolocoche Ñáñez y a la doctora Georgina Alfonso González. Bueno, ahora en lo particular quiero también agradecer a nuestros muy estimados presentadores de hoy. Cristina, que nos dejó un recado ahí, que tiene una reunión y tuvo que retirarse, a Pablo y a Gabriel, entrañables amigos, entrañables compañeros, que hicieron muy ameno y muy interesante este acto de presentación. Muchísimas gracias. También a todos los que nos han acompañado aquí en el Zoom, en la reunión Zoom, que han tenido intervenciones también que han aportado muchísimo, especialmente a la doctora María Rosa Palazón, que nos ha dado un gusto enorme tenerla acá con nosotros. Y bueno, pues a todos realmente. Bueno, sobre el libro. Miren, nosotros estamos alguien lo dijo por ahí, no saben cuánto trabajo nos ha dado este libro. Todos son así, ¿no? Es decir, realmente todos los libros son difíciles, pero este nos ha dado mucho, mucho, mucho trabajo por diferentes obstáculos, circunstancias, trabas burocráticas, en fin, falta de financiamiento, en fin, muchas cosas que han atentado para que el libro se saliera a tiempo, pero no queríamos dejar que terminara 2021 sin presentarlo. El libro está especialmente dedicado a conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento de Adolfo Sánchez Vázquez, y precisamente él falleció o se sembró o pasó a la inmortalidad, como muchas ocasiones decimos, para los grandes hombres, en el año 2011, es decir, por eso no queríamos dejar que terminara 2021 sin presentar este libro, aun cuando quedan pequeños detalles todavía, menores, de finas, etcétera, que se están realizando. Con los compañeros que trabajan con nosotros en el equipo de La Fuente, ya se comprometieron para que el libro esté listo para su descarga gratuita desde nuestro sitio web para el 15 de diciembre, es decir, dentro de 12 días. Dentro de 12 días, 15 de diciembre, ya se va a poder descargar gratuitamente desde nuestro sitio web. Ahorita les voy a compartir el sitio para que vean de dónde les estoy hablando. Y el 15 de enero ya va a estar una versión impresa. Lamentablemente, como hemos tenido limitaciones importantes de financiamiento, en este caso vamos a estar imprimiendo el libro a pedido. Es decir, vamos a imprimir tantos libros como se vayan a comprar, para poder, con eso que recabemos, pues volver otra vez a imprimir un grupo limitado, es decir, hasta donde nos alcance de ejemplares, y volverlo a poner a... Siempre va a estar, vamos a tratar de que siempre esté disponible para su compra en versión impresa, pero necesitamos acudir a este mecanismo por la falta de recursos que hemos tenido para poderlo, para poder hacer una tirada grande, ¿no?, del libro. Entonces, a partir del 15 de enero la noticia va a estar puesta en nuestro sitio web. Ahora les voy a mostrar el sitio web de La Fuente. Se los voy a compartir acá, a ver si aparece. A ver. Aquí creo que es este. Bueno, creo que ahí lo tienen, ¿verdad? No. ¿No? No. Perdón, a ver. ¿No? ¿No se ve ahí? Dice, aquí está. Colección La Fuente, la colección La Fuente. Vean ahí la página es lafuente.uap.mx. A ver, otra vez.
lafuente.wap.mx. Voy a ver si se lo pongo en el chat para que también la puedan desde ahí copiar. A ver, copiar acá. Y ahorita se los pongo en el chat porque no me deja ver acá. Bueno, este es nuestro sitio web. Y aquí, por supuesto, lo vamos a poner en noticias inmediatamente, en la parte de noticias, inmediatamente que tengamos el libro. Ven, aquí viene la noticia sobre la presentación, etcétera. E inmediatamente que esté el libro, ya lo vamos a poner ahí la noticia. Pero ya les digo, la idea es que el día 15, alrededor del día 15, ya puedan, a lo mejor incluso algún uno o dos días antes, podamos tenerlo ya aquí para descarga. Y el lugar específico desde donde se pueden descargar es de aquí, donde dice colección, que ahí pueden encontrar todos los libros de la fuente, ¿verdad? Todos nuestros libros, este es el último, para una estética en construcción, de coordenadas epistemológicas, etcétera. Ay, ya le puse un interés, no me interesa. Me engañé yo mismo. ¿Sí lo están viendo? Sí, aquí. Y aquí están todos nuestros libros. Están para libre descarga también desde ahí. Se pueden también adquirir en versión impresa. Pero todos se pueden descargar desde ahí, tanto por el libro completo como por capítulos. Es decir, tienen la opción también de descargarlos por capítulo. Aquí, si vienen, por ejemplo, vamos a ver alguno. Si vienen aquí a consultar, vienen ahí donde está consultar y ahí pueden, como ustedes ven, tienen el libro completo. Aquí, si le dan aquí, pues ya les sale el libro completo en PDF, pero también puede ir a cada uno de los capítulos y descargarlos en particular, si no le interesa descargar el libro completo. Sí, pueden ir a cada uno de ellos. Así va a estar también el libro de Sánchez Vázquez. En primera instancia, el libro va a estar para descargar completo. Y ya yo creo que para eso va a ser ahora en diciembre, 15 de diciembre. Y para enero, pues vamos a tener también la posibilidad de que sea descargable capítulo por capítulo. Bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Voy a ponerles aquí la dirección. La acabo de poner en el chat, la dirección de nuestro sitio web para que puedan ahí acudir ahí y descargar este libro o todos los demás que tenemos. Ya este es el libro número 18 de la colección. Bueno, si no hay más intervención, pues le agradezco muchísimo su participación, su colaboración, a los autores, a todos, y esperemos que tengamos muchas más oportunidades de reunirnos. Y por supuesto, agradecemos también la obra inmensa de Adolfo Sánchez Vázquez, que nos ha servido para establecer estas relaciones entre nosotros. Es decir, es el paraguas, precisamente Sánchez Vázquez, que nos cobija a todos y que nos permite entrar en esta linda relación creativa y de homenaje que hoy hemos tenido. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Pablo. Saludos a todos. Saludos. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Igualmente. Bye. Bye, bye.